Chinoin, empresa 100% mexicana, ha liderado el mercado farmacéutico nacional por más de 90 años. Este liderazgo se ha sustentado en un modelo de negocios distintivo que incluye presencia comercial en México y 9 países de Centro y Sudamérica. Con la inclusión de Colombia, tenemos la oportunidad de ampliar nuestras exportaciones a más países del Cono Sur. A su vez, el mantenernos como líderes es el resultado de una inversión constante en 5 pilares. Por nuestra gente, compuesta por más de 1.200 colaboradores y la fuerza de ventas más productiva del país. Dentro de nuestro portafolio de productos, contamos con 9 marcas líderes en el mercado mexicano, como Antifludes, que es el producto más recetado del mercado farmacéutico. Así también, en el mercado veterinario, contamos con una posición privilegiada por encima de empresas transnacionales a partir de la fabricación de una amplia línea de biológicos veterinarios y medicamentos para pequeñas y grandes especies. Por nuestra calidad, al contar con una alta y constante capacidad de producción e innovación en un complejo industrial de 170.000 metros cuadrados, en el que cada proceso de fabricación de los medicamentos que producimos es realizado y aprobado bajo estándares de calidad que superan los más altos requerimientos de la industria farmacéutica. Por nuestra tecnología, Chinoin es pionero mundial en el sistema cerrado de granulación continua con Sigma, que asegura que cada una de las cápsulas que fabricamos tenga la dosis uniforme para cada toma. Además, contamos con una planta de trigeneración de energía única en México, que asegura la sustentabilidad energética por los próximos 15 años. Esta búsqueda constante de innovación optimiza y asegura la calidad de las más de 90 millones de unidades que producimos anualmente. Por nuestra responsabilidad social, gracias a constantes acciones y labores que nos comprometen con el medio ambiente, somos una empresa neutra mexicana que aporta al programa de compra de bonos de carbono. Nos enorgullece ser el único laboratorio farmacéutico que cuenta con la certificación de Industria Limpia Nivel 2 por nuestra planta de Aguascalientes y de empresa neutra en toda la industria. Son estas las bases sobre las que en México hemos construido a lo largo de más de 90 años, con experiencia, esfuerzo y dedicación, el liderazgo en la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos con eficacia y calidad para la salud humana y animal a un precio justo. Chinoin, experiencia que da.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Jessica Torres y quiero darles la bienvenida a todos los médicos que nos están sintonizando en todas las plataformas digitales a esta segunda edición del Foro Chinoín de Bienestar Animal en Pequeñas Especies. Tengo el gran honor de presentar al equipo Chinoín, que darán también unas palabras de bienvenida como parte de esta inauguración de este foro. Primero, nos acompaña la doctora Gabriela Rodríguez, quien es gerente junior de Mercadotecnia. Doctora Gabriela, adelante. Gracias, Jess. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un honor para mí también compartir este espacio con todos ustedes, con colegas, con amigos, donde el día de hoy vamos a estar compartiendo no solamente experiencias, pláticas de gran interés, sino también muchas experiencias de la clínica del día a día, que sabemos bien que evoluciona a pasos agigantados. Y es por eso que Chinoín trae para ustedes esta segunda edición del Foro de Bienestar Animal en Pequeñas Especies, esperando hacer eco del éxito obtenido en la primera edición. Confío que ustedes lo disfruten tanto como nosotros, pues en esta ocasión, y como desafortunadamente así solamente lo permite el COVID, lo hemos realizado de forma virtual, pero muy interactiva, a través precisamente de la plataforma que asemeja la planta de Aguascalientes de Chinoín, donde incluso van a poder visitar la parte de los stands, donde también podrán conocer toda la línea de pequeñas especies de Chinoín, obviamente. Nuevamente, bienvenidos y pónganse en modo Chinoín. Gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela. También tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Arturo Gasca, quien es el gerente del área médica en Chinoín Veterinaria. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Es un gusto que entren con nosotros al foro de pequeñas especies de Chinoín y traerles a excelentes ponentes para dar una buena capacitación en los diferentes temas de los problemas clínicos que se nos pueden presentar, como dijo Gabriela, día a día, y poder darles un poquito más de conocimiento a través de este foro Chinoín. Gracias. Gracias, doctor Arturo. También contamos con la presencia del doctor Julio Benítez, quien es el gerente nacional de ventas. Adelante, doctor Julio. Muchas gracias, Jessy. Equipo médico, muchas gracias por estar con nosotros, por seguir con Chinoín en esta ardua tarea de actividades. Espero sea de su agrado todas las actividades que hemos programado para ustedes. Todas son hechas en pro y en beneficio del gremio. Un fuerte abrazo a todos, que disfruten mucho esta parte de capacitaciones que empezamos el día de hoy. Un gusto verlos por este medio, bueno, saludarlos más bien por este medio y espero disfruten mucho este plan de capacitaciones. Un fuerte abrazo refrendado a todos. Excelente día a todos. Gracias, doctor Julio. Y también contamos con la valiosa participación de José Antonio Calzada, quien es el director de la unidad de negocios de Chinoín Veterinaria. Bienvenido. Muchas gracias, Jessy. Pues bueno, es un honor para la familia Chinoín contar con su presencia en este foro de bienestar animal que hemos organizado para nuestra comunidad médica veterinaria. Compartir con ustedes estas 2 semanas con un programa con ponentes que nos acompañan y que nos compartirán su conocimiento científico y profesional. También queremos agradecer precisamente a los conferencistas que se dieron cita para tener estas charlas que son de sumo interés y que, bueno, están participando dentro de este programa de capacitación médica continua. El programa que organizamos para ustedes es muy completo y tenemos la fortuna de contar con especialistas de un gran nivel en cada una de las áreas. También tenemos desarrollado una plataforma que es muy amigable y esperemos que sea de su agrado. Esto con la finalidad de poder brindarles una experiencia virtual de capacitación. Para nosotros es de gran interés y gusto darles la bienvenida a nuestra casa Chinoín, que justamente utilicé como fondo. Esta es nuestra planta en el estado de Aguascalientes y que, bueno, para nosotros es un gran orgullo poderlas mostrar porque, bueno, toda esta infraestructura que hemos desarrollado
nos da la capacidad de poderles ofrecer opciones terapéuticas de gran calidad y con las mejores prácticas de fabricación. También agradecer a nuestro equipo de ventas, que siempre está al pendiente de todas sus necesidades y que siempre está mostrando un gran interés por mostrar el portafolio de medicamentos que tenemos para ustedes. Les agradecemos su presencia y esperemos que disfruten estas pláticas. Gracias, Jessy. Excelente. Muchas gracias a todo el equipo Chinoin por las palabras de bienvenida. Con estas últimas palabras de nuestro director, vamos a dar inicio con este espectacular foro Chinoin de Bienestar Animal en Pequeñas Especies. Estamos muy felices de estar esta noche con ustedes y en este momento vamos a darle la bienvenida a los dos ponentes del día de hoy. Ya está con nosotros el doctor Porfirio Trápala y la doctora Simona Balzano. Bienvenidos, doctores. Es un placer contar con su asistencia esta noche. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias, Jessy. Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy de estos temas tan interesantes. Gracias. Gracias a ustedes. Y tengo el honor de leer un poquito acerca de la trayectoria profesional de estos dos grandes expositores. En el caso del doctor Porfirio Trápala, es médico veterinario en ciencias animales. Tiene un diplomado en el Latin American College Veterinary Dermatology, es autor de múltiples artículos científicos, es fundador de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria, fundador y director de Dermatovet School, con proyectos muy interesantes que ha hecho a lo largo de estos últimos años. Por parte de la doctora Simona Balzano, es titulada de la Facultad de Medicina Veterinaria en Milano, Italia. Tiene internado en el reparto de cirugía del Hospital Veterinario Universitario, en la sección quirúrgica de pequeños animales, igual en Milano, Italia, residencia en el Departamento de Oncología Médica y Quirúrgica de los Pequeños Animales. Tiene diferentes cursos de ecografía, de cardiología, de radiología en animales, en pequeños animales y también en animales exóticos. Entonces, tenemos grandes ponentes el día de hoy. Vamos a tener una plática interactiva en donde ambos médicos van a estar intercambiando información, diagnósticos. Va a estar muy interesante la plática del día de hoy. Entonces, pues no me queda más que decirles que disfruten de este espacio de capacitación que tenemos preparado para ustedes. Entonces, muy buenas noches y bienvenidos, doctores. Muchísimas adelante. Gracias. Vamos a empezar compartiendo mi pantalla. Ok, bien, pues nada, muchísimas gracias al grupo Chinoin por confiar, seguir confiando en mí, en mis proyectos. Y bueno, cuando me invitaron a dar este tipo de charlas, colegas, dije, bueno, vamos a hacer algo que tenía una idea desde hace mucho tiempo, un poco loco, que relacionar la ecografía con algunas enfermedades dermatológicas. Pero relacionar el diagnóstico ecográfico. Y sin duda alguna, cuando conocí a la doctora Simona, que ella vive en Playa del Carmen y que tiene un servicio de primera calidad en ecografía, imagenología, etcétera. Sin duda alguna, cuando vi su trabajo me sorprendió mucho. Incluso hemos escrito un artículo científico ya juntos y dije, sin duda alguna, doctora Simona, tienes que hacer tu debut para que todos los colegas de México te conozcan y conozcan tu trabajo. Entonces, sí, como dijo la doctora Jessy, vamos a hablar de dermatología, pero cuando lleguemos a la parte diagnóstica de la ecografía, es donde va a tomar la palabra la doctora Simona, ¿ok? Y bueno, Simona va a intervenir en tres de las principales enfermedades hormonales que vemos en perros. Una, el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, el hiperestrogenismo, ¿sí? Y en la alopecia X, que aquí no hay mucha cabida en la ecografía, ¿no? Pero esto va a ser, colegas, nuestros focos
de estas 3 horas que vamos a estar aquí compartiendo con ustedes. Sin duda alguna, vamos a tener que hacer un break, porque es un espacio de 3 horas en el cual es un poco tardado. Y yo tenía un maestro, que era el doctor Leonel Pérez Villanueva, en la Ciudad de México. Y me decía que la mente aprende hasta que las nalgas quieren. Es decir, o sea, si estamos sentados mucho tiempo escuchando una conferencia, va a llegar un momento en que ya no queremos escuchar nada. Entonces, ese espacio lo vamos a ceder para movernos, quizá ir al baño o lo que ustedes gusten. ¿Ok? Y vamos a comenzar. De todas estas enfermedades endocrinas, colegas, hipotiroidismo, Cushing, desbalances hormonales y la alopecia X, tienen muchas características comunes hablando dermatológicamente. Es decir, cada una de ellas tienen alopecia bilateral simétrica en la gran mayoría de los casos, hiperpigmentación, ¿sí?, foliculitis bacterianas recurrentes, importante, pelos en estado de telogen o telogenización, pueden tener desbalances hormonales y algunas, no todas, pueden tener prurito, ¿sí? Y el prurito normalmente siempre va a ser secundario a un sobrecrecimiento bacteriano o un sobrecrecimiento de malas heces, ¿ok? En los gatos, ¿sí? Vamos a hablar, cuando ahorita que hable de hipotiroidismo, vamos a hablar un poco de hipotiroidismo de gatos, que no está tan documentado, pero cada vez ya empieza a haber más documentos, ¿sí? La alopecia bilateral simétrica normalmente se considera en gatos, ¿sí?, un patrón de reacción cutánea, ¿ok? Los 4 patrones de reacción cutánea en la dermatología felina es la alopecia bilateral simétrica, ¿sí? Tenemos el prurito, cabeza y cuello, el complejo granuloma eosinofílico, ¿sí?, y la dermatitis miliar, ¿ok? Pero en los gatos, las enfermedades hormonales, que tampoco son tan comunes como la hay en los perros, ¿sí?, esta es alopecia bilateral simétrica, casi siempre está muy relacionado a muchos trastornos parasitarios o alérgicos, ¿ok? Y algunos de tipo infeccioso. Otra de las características que comparten estas enfermedades hormonales, colegas, en los perros, es el uso de la tricografía para la evaluación del pelo. Es decir, saber en qué etapa están estos pelos que tienen estas lesiones alopésicas, ¿ok? Que pueden ser lesiones alopésicas localizadas o focalizadas o generalizadas, ¿sí? Y la tricografía es una herramienta diagnóstica extremadamente importante, ¿ok? Casi todas las enfermedades hormonales, ¿sí?, tienen muchas participación en los estados de crecimiento del pelo, ¿sí? Si nosotros vemos un poco y recapitulizamos cuáles son las etapas del pelo, tenemos que hay una etapa de nacimiento, ¿sí?, que es la zona anagénica o pelos en estado de anagen, donde la papila dérmica está abierta consumiendo demasiada queratina para que crezca este pelo, ¿sí? La gran mayoría de los dermatofitos, ¿sí?, atacan a los pelos en estado de anagen. Después de un cierto tiempo pasa a una etapa de catagen o catagénico, ¿sí?, donde la raíz se cierra, ya no hay más nutrición, solamente a través de la irrigación sanguínea, ¿sí?, y empieza a la raíz o la cutícula empieza a tener cambios morfológicos para empezar a degenerarse, ¿sí? Y la etapa de telogen, que es una etapa
que le llaman etapa de reposo, ¿sí? En esta ya no hay crecimiento, ya empieza una etapa nueva para regenerarse. Y por último, ¿sí? Una etapa de anagen, ¿sí? Pronta, que son las etapas más comunes. Vamos a ver ahorita unas nuevas propuestas de otros etapas del pelo que se han visto, ¿sí? Que se empiezan a documentar. Pero hasta el día de hoy la bibliografía, por ejemplo, el Small Animal Dermatology, séptima edición, sigue manejando, ¿sí? Estas tres principales, ¿ok? Sin duda alguna, colegas, ¿sí? Estas son nuevas publicaciones de las etapas del pelo, ¿sí? Podemos ver muy similar una etapa pronta de anagen, ¿sí? Una etapa tardía de anagen, catagen, ¿sí? Telogen y exogen. Y algunas de ellas, colegas, muy influenciadas por muchas cuestiones hormonales. Sobre todo, por ejemplo, esta fase de anagen, ¿sí? Las hormonas tiroideas tienen mucho que ver, ¿sí? Ayuda mucho a la estimulación del crecimiento folicular, ¿sí? También los estrógenos tienen mucho que ver y la producción de esteroides endógenos tienen mucho, mucho que ver. Entonces, todas estas enfermedades hormonales tienen cierta esta relación. Y por eso, cuando hacemos una tricografía, ¿sí? Casi siempre están en etapa de telogen, la gran mayoría, ¿ok? Esa es una de las características que pueden tener las enfermedades hormonales, pero sin duda alguna no es para emitir un diagnóstico, es una ayuda diagnóstica solamente hacer una tricografía. Y la tricografía se hace con aceite mineral. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Nosotros vamos a evaluar las puntas, ¿sí? De estos pelos que hemos arrancado, ¿sí? Que normalmente deben arrancarse a favor del pelo, ¿ok? Y la pregunta es, ¿todos los perros, ¿sí? Tienen el mismo patrón de porcentaje de pelos en anagen, en catagen, telogen? No, ¿sí? Hay estudios recientes que, por ejemplo, el pelo del humano, ¿sí? Los que tienen pelo, yo estoy ya casi pelón, ¿sí? El 85% de las personas tienen pelos en estado de anagen, ¿sí? Muy poquitos casos telogen, básicamente. Pero se han hecho estudios en razas. Por ejemplo, el Alaska Malamute, que es una raza nórdica, se ha visto, ¿sí? 59% de anagen, kenogen en un 9% y telogen en un 32%. ¿Sí? Entonces, si yo hago una tricografía en una raza de Alaska Malamute, ¿sí? Debo tener mucho cuidado en poder interpretar, ¿sí? Y no decir, bueno, tiene muchos pelos dentados de telogen, puedo pensar en una endocrinopatía. Esto, sin duda alguna, va muy relacionado con la historia clínica de nuestro paciente y también de los hallazgos que nosotros podemos encontrar en las pruebas de primera o de segunda intención, ¿sí? El Beagle, vean cómo cambia completamente, ¿sí? En el Beagle se ha visto los estudios que tienen un 30% de pelos en estado de anagen, 8% catagen, 14% telogen, 13% kenogen y 35% de los pelos en un estado no determinable. ¡Wow! Pero vean la diferencia en el pool, ¿sí? En el French pool, ¿sí? Donde el 98% de los casos, ¿sí? Los pelos están en etapa de anagen.
y solamente un 2% en una etapa de telogen. ¿Ok? Entonces, esta información es muy importante tenerla en cuenta. ¿Cómo podemos saber microscópicamente cuál es cada una de ellas? Lo que se ha visto y lo que se reporta en la literatura, colegas, es que los pelos en estado de anagen tienen esta papila dérmica muy bien circular, muy bien completa, y los pelos que están en la etapa de telogen o telogenización se encuentran completamente en punta o como si fueran flechas. Y algunos de ellos, la gran mayoría de ellos, ¿sí?, pueden tener muchísima melanina en la médula del pelo. ¿Ok? Miren esto. Aquí podemos ver un folículo en telogen con muchísimos, que aquí lo que vemos es rasgos, ¿sí?, triquelemales de queratina. ¿Ok? Miren estas, estos dos pelos en estado de exogen, ¿sí?, sin este exceso de queratina, y los dos tienen completamente una, ¿cómo se llama?, una terminación de punta. Y aquí lo que podemos ver, la forma de anagen, cómo se cuentan redonditos completamente. Y podemos observarlos con esta papila dérmica abierta, porque es donde ellos se están alimentando de queratina. ¿Ok? Hay algunos casos, este por ejemplo es una tricografía de un perro que tiene hipotiroidismo, ¿sí?, podemos ver una hiperpigmentación de todo el componente del folículo, desde la cutícula, médula, completamente con llenos de hiperpigmentación, pero todas con terminación de punta. ¿Ok? Ahora bien, hablemos del hipotiroidismo. ¿Sí? El hipotiroidismo es, me parece que sigue siendo la enfermedad hormonal número uno, colegas, sin duda alguno. Más sin embargo, sigue siendo una enfermedad hormonal sobrediagnosticada, demasiado diagnosticada. El doctor Uter, un colega argentino, decía algo interesante, una frase inteligente, interesante, sin que nadie se me ofenda, pero decía que el mayor, ¡ay, se me fue el nombre! Sí, ¡ay, cómo se dice cuando le echas la culpa a algo y no es el culpable! Bueno, es así como es el diagnóstico de los ignorantes, ¿ok? ¿Por qué? Esta enfermedad es extremadamente sobrediagnosticada muchas veces, colegas, muchas veces sin pruebas de función hormonal, ¿sí? Cuando nos dijeron en la universidad que los perros con hipotiroidismo tenían cola de rata, ¿sí?, muchos concluyen que tengan hipotiroidismo solamente con ver la cola de rata. Y no es así, ¿sí? Hay algo interesante que en el libro de la Biblia de la dermatología, que es la séptima edición, dice en el primer capítulo de enfermedades hormonales, dice que hasta el día de hoy no existe una prueba 100% confiable para confirmar un hipotiroidismo. Y esto es muy aplicable en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque hay perros que son viejos, perros que tienen obesidad, perros que tienen medicaciones, perros que tienen piodermas, ¿sí?, que sus concentraciones de TSH pueden estar altas y de tiroxina pueden estar bajas. Incluso se menciona que todos los perros de cacería, los sabuesos, todos, por ejemplo, el Bloodhound, Basset Hound, son perros que tienen T4 baja. Entonces, es muy fácil poder emitir un diagnóstico, ¿sí?, negativo de hipotiroidismo.
vemos muchísimo, seguimos viendo, desafortunadamente, seguimos viendo muchos perros medicados con levotiroxina sin tener que ser medicados, ¿ok? Y esto es un problema, porque los perros que son medicados con levotiroxina a largo plazo, cuando ven que el perro sigue igual o peor, ¿sí? Y han tomado la medicación por mucho tiempo y de repente el propietario o el veterinario se los quita inmediatamente, entran en un estado de hipotiroidismo transitorio. Y algunas veces eso tarda en recuperarse meses. Vean estos, ¿sí? Este tipo de pelos, que es un pelo hirsuto, que es un pelo que no tiene brillo, le llaman pelo de cachorro, ¿sí? Quizá es uno de los primeros síntomas o signos que podemos observar. Puede haber hipotricosis también, o sea, sin llegar a una alopecia, una pérdida del pelo gradual, ¿sí? Pero vean estos dos casos que tenemos aquí, ¿sí? En este tiene hipotiroidismo y este tiene diabetes. Pero si ustedes ven la textura, el color del pelo, es extremadamente normal, ¿sí? Perdón, parecida. Vean este es un paciente pomerania con hipotiroidismo, que también nos podemos enfocar o equivocar mucho en el diagnóstico con alopecia X, que vamos a hablar de ella, ¿sí? Casi al final de estas 3 horas que vamos a estar compartiendo la doctora Simona y un servidor, ¿sí? Vean este paciente, igual, es un paciente ya geriátrico, con muchas infecciones recurrentes en la piel, y vean este pelo completamente hirsuto, que se le cae completamente, hay hiperpigmentación, esta alopecia empieza a atenderse con alopecia bilateral simétrica, ¿ok? Vean este, Yorkshire Terrier, no es tan común el hipotiroidismo verlo en perros pequeños, sino que los vemos más en perros grandes, o sea, de talla, ¿sí? El doctor Stephen White, en el último Congreso Mundial de Dermatología, que se realizó vía online en la ciudad de Australia, desafortunadamente por el COVID nadie pudo viajar, ¿sí? El reporte del doctor Stephen White, que en la raza Rhodesian Ridgeback ve este tipo de manchas o de, ¿cómo se llama? Sí, como cicatrices de tigre, que es muy, muy común para él, que lo que ha visto en su práctica, en perros que tienen hipotiroidismo en esta raza. Sí. Otros signos, sí, pues aumentan de peso, incluso son perros que comen muy, muy poco, pero empiezan a ganar peso. Letargia, empieza a haber una gran cantidad en la dermis de producción de mucina, demasiada mucina, y estos perros empiezan a tener un cambio en la cara, ¿sí? Y se empiezan a notar como una expresión que le llaman expresión trágica, como si fueran más viejos. Un perro joven se convierte más viejo, ¿sí? Pelos etelogen, pueden tener otitis recurrentes, piodermas y la famosa cola de la rata. Sin duda alguna, ¿por qué se da este síntoma, este signo cutáneo de la cola de la rata? Bueno, pues hay muchas hipótesis. Una de ellas es que el pelo está tan frágil, ¿sí? Porque queda en un estado permanente de telogenización, que el único órgano que puede estar el perro moviendo constantemente es la cola, ¿sí? Entonces, eso estimula que se caiga más en esa zona, ¿sí? Estos son pacientes que recibimos en nuestra consulta con diagnóstico de hipotiroidismo, y este Yorkshire, este French Bull, lo que tenía era una alopecia X, y este perro tenía una alopecia recurrente de los flancos, ¿ok?
Miren también alopecia recurrente de los flancos, básicamente. Durante algún tiempo, colegas, se hablaba sobre los signos neurológicos que podría tener los perros con hipotiroidismo, ¿sí? Y uno de ellos era el síndrome vestibular, sin duda alguna, ¿sí? Y ese es un trabajo interesante que encontré, un estudio publicado en 2019, y es un estudio recapitulativo del 2001 al 2016, donde, ¿sí?, en 122 perros diagnosticados con algún problema neurológico, vieron que la sospecha del hipotiroidismo era realmente muy baja en comparación con otras enfermedades, ¿ok? Como enfermedades intracraneales, enfermedades neuromusculares, traumas quirúrgicos o de origen idiopático, ¿sí? No es tan común, ¿sí?, como lo podemos ver con otras enfermedades neurológicas. Una de ellas también era la parálisis facial, ¿sí? Llegué a ver muy pocos casos, yo creo que un caso con parálisis facial, donde el perro de la mitad hacia el lado izquierdo se le caía el belfo y tenía mucha cialorrea, ¿sí? Foliculitis bacteriana es bastante común, vemos muchísimos perros con collaretes epidérmicos, vemos más perros con collaretes epidérmicos relacionados a una dermatitis atópica que con hipotiroidismo, eso está más que claro, pero sí lo podemos observar. Y la famosa cola de la rata, ¿ok? Que esto, sin duda alguna, fue un signo que se quedó ahí estancado, mas sin embargo, ahora sabemos que la cola de la rata puede estar involucrada, este signo dermatológico puede estar involucrada en muchas enfermedades dermatológicas, ¿ok? Vean, este tiene alopecia del plano nasal, un pelo hirsuto, un poco aumento de peso, cola de rata. Pero vean estos casos, ¿sí? Este labrador tiene Cushy, este tiene vasculitis, este tiene sarcoptes, este tiene alopecia X, ¿ok? Y los cuatro tienen cola de rata, ¿ok? Entonces, debemos ser muy precavidos, ¿sí?, cuando veamos este signo. En los gatos con hipotiroidismo hay pocos artículos, ¿sí? 3, 4, 5, no más, pero cada vez se están diagnosticando y sabiendo más la presencia de esta enfermedad en los gatos, que sin duda alguna el hipertiroidismo es bastante común en el gato y no el hipotiroidismo, ¿sí? Esta es una publicación de un gato de 12 meses de edad que tenía signos clínicos que estaba un gato completamente aburrido, letárgico, con una estatura pequeña, un pelo muy desaliñado, marcha normal, ¿sí? Y que se le hizo T4 libre, T4 total y TSH altas, ¿sí? Que le administraron levotiroxina y después mejoró muchísimo, ¿sí? Ahora bien, la segunda enfermedad hormonal que podemos nosotros ver es el síndrome de Cushing, el hipercorticotricismo en el Cushing. Y Harvey Cushing fue un científico que descubrió esta enfermedad a través de muchísimos ensayos y también él empezó a ver que había muchísimos tumores intracraneales que la desarrollaba, ¿sí? Esto, él empezó a trabajar desde 1869 y después murió en 1939. Y él que fue el que descubrió la enfermedad de Cushing, por eso lleva su nombre, más bien su apellido, ¿ok? Los signos, la gran mayoría de los signos son extremadamente, sobre todo los cutáneos, son muy parecidos, ¿sí? Muy parecidos, colegas, al hipotiroidismo. Se parece mucho. Pero más sin embargo hay las 3 P,
polidisia, poliuria y polifagia. Estas no es tan común verlas en el paciente con hipotiroidismo. ¿Sí? Entonces, esto es un dato importante, ¿sí? Porque nos puede ayudar al diagnóstico. En muchos casos, cuando sospecho un hipotiroidismo, empiezo a hacer preguntas, y al final les digo, ¿está tomando agua? Muchísimo, doctor, ¿cómo supo? Ok. Entonces, todos esos datos son importantes para empezar a tener un diagnóstico. Ok. Pero también tienen un pobre recrecimiento del pelo, o sea, casi los pelos están entre el gen igual que el hipotiroidismo, tienen letargia, hiperpigmentación, ¿sí? Pueden tener hepatomegalia, pueden tener tromboembolismo, que no es tan común, ¿sí? Muy comunes, ¿sí? Incluso con confundirlos con una enfermedad de tipo hormonal, ¿ok? Aparte de la alopecia bilateral simétrica, tenemos ese abdomen pendulante, ¿ok? Que normalmente este abdomen pendulante, colegas, es por un metabolismo catalítico que hace que las fibras musculares del abdomen, del recto abdominal, del músculo recto abdominal, se haga completamente laxo, ¿sí? Estirable, como una liga. Entonces, todo el peso de las vísceras, del hígado, del vaso, cae en el abdomen. Y lo que nosotros vemos, vemos ese típico agrandamiento del abdomen como si fuera de pelota, ¿ok? Un abdomen pendulante, polidisia, poliuria, polifagia, pigmentación, piel delgada también. Hay un metabolismo hormonal que hace que esta piel se encuentre extremadamente delgada, cosa que no se observa en las otras endocrinopatías. Que incluso que a la hora que nosotros vemos el abdomen de estos perros con síndrome de Cushing, se ve todas las venitas, ¿sí?, del abdomen o de otras partes del cuerpo. Y en algunos casos, colegas, podemos ver calcinosis cutis o depósitos de calcio en la piel, que la etiopatogénesis de los depósitos de calcio no se sabe exactamente por qué se da. Alguna vez estos depósitos no solamente son en la piel, también están alrededor del hígado, de las glándulas adrenales, del riñón y también de los pulmones, donde pueden haber problemas respiratorios persistentes o neumonías por estos depósitos de calcio. ¿Sí? También comedones, muchísimos comedones, es quizá una de las enfermedades que más se observan, estos folículos completamente tapados, ¿sí? Aquí podemos ver, miren cómo se ven los comedones, ¿sí? Y muchos pelos en estado de telogema, ¿ok? Estas fotografías son perros que tienen depósitos de calcio con síndrome de Cushing. Los síntomas, los depósitos de calcio, colegas, desafortunadamente el diagnóstico es a través de histopatología, ¿ok? Por lo cual es muy importante siempre tener a la mano a un buen histopatólogo, ¿ok? Vean este caso, un Dachshund, esta raza es extremadamente común, ¿sí? Vean su abdomen pendulante, muy sutil, pero ahorita vamos a ver otra fotografía. Yo también empecé a tener ya un abdomen pendulante, pero no es por Cushing, es porque como mucho tacos de arrachera. Pero pueden ver, sí, la alopecia bilateral simétrica. Ok. Vean, esta posición, vean el abdomen pendulante. Ok. Tiene... Y estos que ustedes ven aquí, hicimos histopatología y eran nódulos con depósitos de calcio. ¿Ok? Vean cómo se ve la musculatura de esta piel tan, tan delgada en el abdomen y en los pabellones, en la parte de atrás de los pabellones auriculares. ¿Sí? Vean, esto sí parece ser completamente una rata. ¿Sí? Y tiene muchas características,
de un paciente que tiene hipotiroidismo. ¿Ok? Otro paciente, Dash Count, una predisposición genética, predisposición racial a tener esta enfermedad. Este solamente tenía alopecia bilateral semética y poliuria, polidipsia y polifagia. ¿Sí? El Cushing, cuando tienen depósitos de calcio y hacemos histopatología, se ven estas incrustaciones que tuvieron una reacción de cuerpo extraño, sobre todo en la base de la epidermis. ¿Sí? Aquí podemos ver todo esto que está aquí morado son depósitos de calcio en la dermis. Mientras en la parte de la epidermis, la membrana basal, se encuentran todo normal. ¿Sí? No solamente podemos ver depósitos de calcio, colegas, en la piel. Podemos verlos en órganos como en la lengua, ¿sí? Mucosas. Vean estos casos, por ejemplo, este paciente, a la hora que le íbamos a hacer una biopsia de los depósitos de calcio en la piel, a la hora que íbamos a hacer la intubación, vean los depósitos de calcio en la lengua, este también. ¿Sí? Entonces es muy importante revisarlos. Ok. La siguiente enfermedad. Hiperestrogenismo. ¿Sí? Es también una alopecia bilateral simétrica, hiperpigmentación. Podemos ver en los pacientes hembras estros largos, ¿sí? Vulva grande, en el macho prepucio pendulante y testículos retenidos. Pero algo que es algo muy característico, colegas, es que las enfermedades hormonales por gónadas, es decir, por testículos o por ovarios, ¿sí? Dan un dermograma especial. Podemos ver en la parte media, ¿sí? En la línea media, podemos ver un ligero eritema o hiperpigmentación. Es un signo dermatológico que ocurre muchas veces en las mujeres que están embarazadas, ¿sí? Que esta parte del ombligo hacia abajo se llega a formar como un eritema o una hiperpigmentación. No se sabe el por qué, pero puede ser que en esta zona existan muchos receptores de estrógenos o de testosterona y por eso vemos esta línea de hiperpigmentación o de eritema, ¿sí? Vea. Pero también alopecia bilateral simétrica, en este caso prepucio pendulante, vulva grande, hiperpigmentación, etcétera, ¿sí? Y casi, yo creo que esta enfermedad la he dejado de ver muchísimo, ¿sí? Y esto, de alguna u otra forma, las campañas de esterilización han contribuido mucho a que las veamos en poco casuística. Más sin embargo, ¿sí? Estamos viendo otros tipos de hiperestrogenismo. Los hiperestrogenismos que son consecuencias cuando los propietarios, y aquí sin duda alguna tanto hombres como mujeres, utilizan cremas para las manos que tienen estrógenos, ¿sí? Para que no se nos note la edad y después de ponérnoslo, acariciamos a nuestras mascotas. Y esto, sin duda alguna, está muy bien documentado. Estos perros tenían hiperestrogenismo y habían estado castrados desde muy jóvenes, ¿sí? Y era porque la propietaria se ponía cremas con estrógenos y después los acariciaba, ¿sí? La alopecia X, ¿sí? También es una alopecia que es bastante común en los perros nórdicos y sin duda alguna una de ellos es la raza pomerania. Y puede ir desde muy sutil una ligera hipotricosis como una alopecia general
bilateral. Algo que tiene en común, algo que tiene característica esta enfermedad de la alopecia X, sin duda alguna, es que respeta muchísimo los miembros anteriores, miembros posteriores y sobre todo la cabeza, pero todo el tronco se empiezan a quedar de tipo alopecios, como en este caso, ¿sí? Y la media de la edad de estos perros son perros entre 4, 5, 6 años que empiezan a poco a desarrollar esta alopecia, ¿ok? Como en estos casos, ¿ok? Miren, en estos casos apenas está empezando en este, podemos ver que está empezando la alopecia en el cuello, pero tiene una gran área del cuerpo con hipotricosis y también este tipo de pelo, ¿sí? De cachorro, que todos son pelos en etapa de telogénesis. Vean, este paciente está empezando con su alopecia X también. Y puede haber algunas razas que no la enfermedad no sea tan común. Por ejemplo, este bulldog francés con alopecia X. ¿Sí? Este es un caso reciente que llevaba más de 3 años pelón, cosa que a la propietaria no le desagradaba, porque el problema es completamente estético, así que ella no quiso tratar a su mascota, y por lo cual está bien. Se llaman tratamientos con negligencia, le llamamos tratamientos con negligencia benigna, es decir, no hacer nada, pero sabemos que es una enfermedad que no afecta ningún órgano, ¿sí? Solamente es una enfermedad estética. Y como les decía, el diagnóstico, ¿sí? Hasta el día de hoy no hay una prueba 100% confiable para el diagnóstico de las endocrinopatías. ¿Por qué, colegas? Porque su sensibilidad es muy baja y su especificidad es muy alta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos ayudarnos. ¿Qué otras herramientas diagnósticas tenemos que hacer para el diagnóstico del hipotiroidismo? Sin duda alguna, hacer hemograma, ¿ok? Algunos pacientes pueden tener una anemia normocítica normocrómica, ¿sí? Algunos pacientes pueden tener un incremento en el perfil bioquímico de enzimas hepáticas, ¿sí? Pero cuando hablamos de síndrome de Cushing, este perfil bioquímico, normalmente la fosfatasa alcalina está elevada 2 o 3 veces más de lo normal. Hacer pruebas de tiroxina total y tiroxina libre, asimismo TSH canina, ¿ok? Algunos casos, anticuerpos antinucleares, pero me parece que esta prueba es una prueba que tenemos que correrla cuando sospechamos de la enfermedad del hipotiroidismo al inicio. Ahorita vamos a ver por qué. La fórmula K, que no sirve para nada, pero la pongo para que nadie la haga más. La biopsia no es concluyente, o algunos casos, muchos colegas, respuesta al tratamiento, que en mi caso yo no lo hago, ¿sí? Antes de medir las hormonas tiroideas, primero saber qué edad tiene el perro, hay signos clínicos compatibles, hay excesos de glucocorticoides, tanto endógenos como exógenos, que incluye tópico, porque esto va a influenciar muchísimo, ¿sí? Si hay otros fármacos o enfermedades que puedan influir a la medición de la T4, ¿sí? Es posible posponer hasta la erosión de la enfermedad o la retirada del fármaco para reevaluar esas hormonas tiroideas. Si utilizamos un laboratorio veterinario y que ese laboratorio, colegas, haya tenido una gran cantidad de pruebas corridas de TSH, T4 libre, T4 total, para tener un estándar, ¿sí? De cuál es el área gris y cuál es el área baja. Otra cosa, el laboratorio debe usar reactivos de origen veterinario, ¿sí? Se deben enviar las muestras a un laboratorio veterinario que ha validado estas pruebas para perros y, sobre todo, como les dije, valores de referencia. Veamos, aquí tenemos una glándula de la tiroides. La glándula de la tiroides
no son palpables, colegas, no son nada palpables, ¿ok? Normalmente, si ustedes palpan una glándula tiroides, algo hay mal por ahí, ¿sí? Entonces, el origen de la gran mayoría de los casos en el hipotiroidismo es una tiroiditis linfocítica, un trastorno inmunológico, en el cual la glándula tiroides se empieza a llenar de células plasmáticas, linfocitos T, que eso va a ser el encargado de ocasionar una atrofia, ¿ok? Entonces, si tenemos una atrofia parcial, ¿sí? En una etapa temprana, vamos a tener un T4 total normal, T4 libre normal, TAC, TSH normal. Pero si nosotros hacemos una prueba de anticuerpos antitiroxinas elevados, ¿sí? Es porque este mismo organismo está generando anticuerpos antitiroideas porque está siendo invadido por estas células inflamatorias, ¿sí? Más sin embargo, ¿sí? Si esta hipertrofia o esta invasión de linfocitos T, ¿sí? Empieza a tener más avance y tenemos ya más atrofiada la glándula tiroides, más de la tercera parte, vamos a tener ya una etapa intermedia donde podemos tener T4, normal, libre, normal, pero sí vamos a encontrar una TSH elevada. Y los anticuerpos antitiroxina, algunos casos normal o elevadas. Pero si nosotros, ¿sí? O más bien, vemos un caso donde la glándula tiroides ya está muy invadida, tenemos una etapa avanzada donde la T4 libre, la T4 total van a estar bajas, TSH elevada y los anticuerpos antitiroglobulinas de tipo normal. ¿Ok? La fórmula K que se utilizó algún tiempo, incluso está descrita en los libros de endocrinología, ya no se utilizan y esa es una revisión que hizo la doctora Manon Paradis, ¿sí? De diferentes pruebas que se hicieron para el, ¿cómo se llama?, para el diagnóstico del hipotiroidismo, donde los resultados fueron que la tiroxina libre fue la metodología más exacta, pero falló en un 10.6% en los casos de hipotiroidismo. ¿Sí? Aquí podemos ver también Ferguson y Donoghue 2005, la sensibilidad de la prueba y especificidad de cada una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos tiroxina total 4, tiene un 89 a 100% de sensibilidad y un 75 a 82% de especificidad, ¿sí? Aquí podemos tener la FT4, que es la T4 libre, 80-90% de sensibilidad, 93% de especificidad. TSH canina, 63-97% de sensibilidad y 82-100% de especificidad, ¿sí? Y así constantemente. Entonces, si nosotros nos basáramos en lo que nos dice Ferguson y Dominet 2005, yo haría sin duda alguna una T4 total, ¿sí? Y haría una TSH canina, ¿ok? Para el diagnóstico del hipotiroidismo canino. Otras publicaciones, ¿sí? Vean, T4 total, sensibilidad 95, especificidad 75. T4 libre, ¿sí? O también le llaman T4 libre o diálisis. ¿Qué es lo que hace para diferenciar una T4 total? Ok, cuando nosotros remitimos a un laboratorio, colegas, sangre para medir T4 total, el laboratorio que la va a correr no va a depurar esa sangre. O sea, se va a ir tiroxina, va a ir proteínas plasmáticas, va a ir todo, ¿sí? Pero cuando hacemos una T4 libre, ¿sí? O la depuración, el laboratorio depura y la deja solamente libre, lo que es la tiroxina, ¿sí? Por eso es que la hace una prueba que tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta.
O sea, le quitan todas las proteínas plasmáticas que hay. ¿Ok? Por eso, son esta T4 libre es también una prueba mucho más cara y no cualquier laboratorio la corre. TSH, sensibilidad 75 y especificidad 80. Y T4 total y TSH a la misma par, 75 y mayor del 90% de especificidad. ¿Ok? Aquí podemos ver una gran cantidad de medicamentos, ¿sí? Las razas, condiciones metabólicas como la obesidad, donde podemos ver que influyen en el aumento de T4, de TSH en diferentes medicamentos. ¿Ok? Y aquí viene la parte de la ecografía, que sin duda alguna voy a ceder completamente los micrófonos y las cámaras a la doctora. Simona, que va a darnos una cátedra de todo esto. Jessy, no sé si estés por ahí. Teníamos un receso. No sé si quieres que hagamos el receso de una vez o que continúe la doctora Simona. Doctor, si quieres que continúe la doctora Simona. Ok. Y en cuanto a la doctora Simona nos dé pauta para hacer el receso, nos vamos al receso. ¿Les parece? Perfecto. Adelante, Simona. Gracias. Bienvenida. Miren que comparto. Muy bien. Listo. Bueno, primero que todo, les agradezco mucho por la posibilidad de estar aquí a hablar con ustedes esta noche. Muchas gracias al doctor Trápala para darme la confianza. Y pues bueno, vamos a hablar porque hay muchísimas cosas que decir y espero no aburrirlos porque hay muchísimos temas que se tienen que tocar en temas de hipotiroidismo y ultrasonido. De hecho, el ecografista llega en auxilio al internista justo por todas estas cuestiones que acaba de mencionar el doctor de dificultad en el diagnóstico. Entonces, el ultrasonido es una herramienta más junta con la diagnóstica de laboratorio y la clínica para podernos acercar más a lo que es el diagnóstico real. Durante la plática vamos a tocar tres regiones, la región del cuello, vamos a ver dentro del abdomen qué indicios podemos tener en curso de hipotiroidismo y algo de ecocardiografía. Entonces empezamos obviamente con la región del cuello, porque a nivel de región ventral del cuello está justamente la tiroide con los dos lóbulos, que son dos lóbulos alargados, que se encuentran lateralmente a los primeros anillos traqueales, distalmente al cartílago tiroides. Los lóbulos, es importante mencionar que pueden estar a diferentes alturas. En particular, el lóbulo derecho normalmente es un poquito más proximal, más craneal que el lóbulo izquierdo. Les recomiendo mucho usar un transductor lineal porque, aparte de ser estructuras sumamente superficiales, es muy importante evaluar la ecogenicidad y a veces con un transductor microconvexo, aunque sea de alta frecuencia, perdemos un poco de detalles. Entonces, el perro posiblemente no en decúbito lateral, en decúbito external, sentado, parado, con el cuello extendido hacia arriba. Vamos a ver directamente el video para que sea más claro. Partimos desde el cartílago tiroide como punto de referencia. Lo reconocemos muy fácilmente porque tiene esta punta, este ángulo agudo. Bajamos gradualmente, superamos el cricoide, empezamos a ver aquí abajo la arteria carótida común y aquí aparece una estructura con una ecogenicidad intermedia bastante homogénea que se encuentra entre la tráquea y la arteria carótida común. Ese es el lóbulo de la tiroide en su proyección transversal. Ese es el lóbulo derecho. Vamos a ver el lóbulo. Perdón.
vamos a ver el lóbulo izquierdo. Aquí el lóbulo izquierdo un poquito más caudal, dijimos. Aquí está el esófago. Y aquí vimos el lóbulo izquierdo entre carótida y tráquea y lo movemos en una proyección longitudinal. Atención, ese es un movimiento muy delicado que tenemos que hacer cuidando a no ejercer mucha presión. Vamos a verlo una vez más, pero con el lóbulo izquierdo. Entonces, tratamos de hacer movimientos muy finos, muy pequeños, sin perder de vista el parénquima glandular, hasta poner esta proyección, que es la proyección longitudinal del lóbulo, donde se observa bien la cápsula, el polo craneal y el polo caudal. Ahora luego vamos a explicar bien. Entonces, vamos a ver un poco más los puntos de referencia. Ya dijimos, están entre la carótida común y la tráquea. Dorsalmente, ventralmente, perdón, encontramos los músculos externo tiroideo, el músculo externo yoideo y al lado izquierdo, dorsalmente, encontramos el esófago. Generalmente son hiper o isoecoicas con los músculos adyacentes, son homogéneas y tenemos que localizar bien las paratiroides. La forma, hablando de la proyección transversal, varía bastante entre paciente y paciente y es una variante fisiológica. Podemos verlas de esta forma trapezoidal, más semicircular, una forma más cuadrangular. Esta es más típica de los perros de tamaño grande. Realmente no está escrito, pero es lo que puedo notar. Aquí otra vez triangular y aquí en forma como más como de gota de agua. Entonces, son variables, variantes fisiológicas individuales, es normal. Las paratiroides son dos por cada glándula. Tenemos una que es la paratiroide apical, que está exactamente señalando nuestro polo craneal, por eso es muy importante localizarla, y está afuera de la glándula, apoyada sobre el polo craneal de la glándula, y una glándula paratiroide que está internamente al parénquima, que está un poquitito más caudal, pero se encuentra generalmente siempre dentro del polo craneal de la glándula. Aquí las estamos señalando en las proyecciones transversales, ¿ven las glándulas? A veces se confunden, estas aparecen un poco más grandes, pero realmente es una es relativo al un tamaño pequeño de la glándula tiroide. Okay, bien, vamos a verlas en la proyección longitudinal. Aprovechamos para describir esta proyección longitudinal donde encontramos un polo caudal afusolado que se estrecha conforme va pasando a su porción más caudal y un polo craneal un poquito más engrosado. Aquí encontramos las paratiroides. ¿Por qué es importante? Porque a través de la localización de la paratiroide craneal, puedo decir, estoy individuando exactamente el punto donde empezar la medición, porque aquí estamos hablando de hipotiroidismo y queremos medir las tiroides. Cuidado, no se confundan con los quistes. Por ejemplo, esta es la misma glándula, va a hacer siempre el movimiento transversal longitudinal, aparece esta estructura. Si quisiera verla de una forma muy negativa, podría pensar que esa es una paratiroide neoplásica, un hiperparatiroidismo primario. En realidad no, en realidad es un quiste y eso lo reconocemos claramente porque las estructuras quísticas contienen líquido. Entonces los ultrasonidos, los sales, el haz de ultrasonido que pasa a una estructura líquida no viene atenuado y va, además, digamos, supera la estructura con una intensidad superior. Por lo tanto, se crea lo que es el refuerzo acústico posterior, que todos conocemos. Bien, pasamos a las mediciones. Las mediciones se toman en la proyección transversal como ancho, altura. Y en la posición, en la proyección longitudinal como longitud desde nuestra paratiroide hasta el polo caudal de la glándula y como altura. Luego, a través de la fórmula que se emplea para calcular el volumen en las formas de elipse, vamos a calcular el volumen de ambos glóbulos y nos vamos a sumar. También, a través de los software de los ultrasonidos, podemos ir trazando el borde externo de la glándula en su proyección transversal y podemos de esta forma conseguir el microsectional area en milímetros cuadrados. Ahora, es muy importante aquí señalar que hay límites. Hay límites
de variabilidad interobservador e intraobservador. O sea, también el mismo observador puede calcular mediciones diferentes. Entonces, es muy importante calcularla varias, o sea, medirla varias veces. ¿Por qué eso pasa? Porque faltan líneas guías claras, no están todas perfectamente en un plan sagital, a veces están un poco oblicuas. El polo caudal, sobre todo en pacientes con hipotiroidismo, se va estrechando muchísimo y se pierde entre las fajas musculares. Entonces es muy complicado definir exactamente hasta dónde va. Y obviamente también es complicado, ya vimos, encontrar la paratiroide craneal, que va a señalar el límite craneal. Y a veces una excesiva presión del transductor, así como una escasa colaboración de un paciente obeso, nos vuelve muy difícil el trabajo. Entonces, vamos a ver ahora una serie de estudios que hicieron sobre lo que son los, para tratar de sacar lo que son los rangos de referencia. Empezamos con este estudio del 2005. En 2005 se publicaron muchísimos estudios sobre la tiroide. Ese estudio iba a evaluar golden retrievers sanos, hipotiroideos y con euthyroid syndrome. Iban a medir lo ancho, el ancho, la altura, la longitud, así como lo acabamos de ver. Iban a medir, calcular los volúmenes. Entonces aquí quise hacer como un esquema. Los hipotiroideos son los que están representados por ese rectángulo amarillo. Es ese rango que encontraron, de 83 a 950 milímetros cúbicos. Los sanos están en este cuadro verde y los euthyroid syndrome aquí abajo. Entonces podemos observar que en esta área, aquí, por debajo de los 324 milímetros cúbicos, solamente encontramos los hipotiroideos. Arriba, de los 950, solamente o sanos o euthyroid syndrome, seguramente nada de hipotiroidismo. Pero miren qué amplitud tiene la zona gris. Está muy amplia. Entonces es complicado realmente, por todos estos pacientes hipotiroideos, evaluar ecográficamente la tiroide. Entonces esos son los rangos que pusieron. Además del volumen, en este estudio evaluaron un poco lo que es la apariencia ecográfica de la tiroide en los hipotiroideos y observaron que en una sección transversal puede tener una forma ovalada o redonda. Tiene una superficie, una cápsula bastante irregular, la vemos aquí. Es hipoicoica con respecto a la musculatura, esto luego veremos, lo pondrán totalmente en discusión. Y puede tener un patrón heterogéneo. Luego veremos el por qué. A veces puede, a veces no, tener un patrón heterogéneo. Se puede observar una simetría entre los lóbulos. Y realmente la única característica morfológica, ecoestructural y ecogénica de la tiroide hipotiroidea con un valor estadístico fue la forma fusiforme o en astilla. Todos los perros hipotiroideos presentaban una forma fusiforme, o sea, perdían lo que era un poco la diferencia entre el polo craneal, que vimos se dilataba un tantito, y el polo caudal, era una forma en astilla. Bien, en ese otro estudio no son golden retrievers, son varios tipos de perro, y aquí por fin van a tomar en cuenta lo que es el peso del animal. Entonces van a calcular el volumen, así como lo vimos, y el main cross-sectional area, y además iban a evaluar la diferencia de ecogenicidad entre la tiroide y los músculos, en particular músculo externo tiroideo. Entonces, en este estudio, esos son los resultados. Es muy importante porque en este estudio, entre la población de hipotiroideos, tomaron en cuenta los hipotiroideos positivos a los autoanticuerpos antitiroglobulina y los negativos. Entonces vamos a describir un poco estos gráficos. Aquí hablamos de volumen relacionado al peso. Estos son los pacientes eutiroideos. Estos los con euthyroid syndrome. Vemos que son totalmente parecidos. Y estos son los hipotiroideos. Y vemos que evaluando un cutoff de 0.05 mililitros relacionado al peso elevado a 0.75, podemos tener una sensibilidad relativamente buena y una buena especificidad. Evaluando el mean cross-sectional area, tenemos resultados un poco más
tenemos una sensibilidad del 77%, pero bueno, sigue teniendo una buena especificidad. O sea, hay muy pocos casos hipotiroideos, perdón, eutiroideos que van por debajo de este valor. También la ecogenicidad viene evaluada, pero aquí sí se ve una diferencia entre los pacientes que tenían anticuerpos, antitiroglobulina, y los que no lo tenían. Los que no lo tenían, tenían de hecho una, tenían de hecho una ecogenicidad aumentada. ¿Pero por qué? Porque generalmente son como pocos hipercoicos dentro de un parénquima hipoicoico que representa la fibrosis. Entonces, normalmente son tiroides que están yendo hacia una fibrosis o una sustitución adiposa. A lo mejor, ya superaron la fase de tiroiditis, a lo mejor ya empezaron así por alguna razón, pero tiene una ecogenicidad totalmente diferente respecto a los hipotiroides que se describían en el otro artículo. Entonces, los autores asociaron el volumen, descartaron de plano el main cross-sectional area y vieron que asociando el volumen, si una glándula tiene un volumen inferior a 0.05 y además se presenta hipoecoica, tenemos el 98% de posibilidad de haber individuado un hipotiroideo. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, son sus imágenes, vemos cómo los hipotiroideos sin anticuerpos, los que tienen fibrosis y sustitución fibrodiposa, tienen una ecogenicidad aumentada. Vamos ahora a tomar un caso nuestro, un caso real aquí, que íbamos a medir sus, su longitud, su altura, el ancho de las dos glándulas. Vamos a ver si sale compatible con el estudio. Nos sale 222 milímetros cúbicos, que relacionado a un peso, este perro pesaba 25 kilos, me sale 0.04, que está por debajo del cutoff, entonces sí, estamos bastante satisfechos. Por lo que tiene que ver con el microsectional area, bueno, la primera cosa que resalta es la asimetría entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, algo que ya habían señalado. Y vemos que el microsectional area de los dos lóbulos, sección transversal de 12, relacionado al peso, es 2.3. También nos sale compatible con los resultados. Okay. Listo. Ahora vamos a ver otro estudio que hicieron sobre una amplia, un número discreto de casos. Estos son perros sanos, nada más para evidenciar cómo el tamaño de la tiroide aumenta con el peso. Entonces, un perro pequeño tiene una tiroide pequeña, un perro grande una tiroide un poco más grande. Eso parece obvio, pero no siempre es así. En ultrasonido hay algunos órganos que no siguen una relación tan directa. Okay. En este otro estudio, creo que se está cortando un poco esto. Okay. En este otro estudio se evaluó el cambio de tamaño entre las glándulas cuando después del tratamiento y se observó que el tamaño se reduce. El tamaño se reduce por de un 71%, bastante. ¿Eso por qué? Puede ser por el feedback negativo sobre el TSH, pero lo más probable realmente es que nosotros estamos suplementando la hormona, no estamos solucionando ni la tiroiditis ni el proceso degenerativo. Entonces simplemente es el proceso que está siguiendo su curso, de la tiroiditis linfocítica o la atrofia. Okay. El aumento de la ecogenicidad se evidenció, pero realmente no era estadísticamente significativo, mientras que los otros parámetros, la forma, la cápsula y todo el resto, no variaban mucho. Bien, otra vez, dentro de este estudio, además, se hace una pequeña consideración y se pone un poco la crítica sobre el estudio de RIS del 2005, este de nuestro cutoff de 0.05, porque aquí en sus casos realmente observaron que muchos perros hipotiroideos sobrepasan el límite de 0.05, aunque tengan un estado de hipotiroidismo aclarado. Entonces nada más propone que se suba un poco el cutoff, pero no propone realmente un nuevo cutoff. Este estudio relativamente reciente, del año pasado, va a relacionar el microsectional area con
el área de la carótida. ¿Por qué? Porque realmente muchas veces los hipotiroideos son obesos. Hay mucha variabilidad del peso. Entonces, ¿cómo puede ser mejor que compararlo con una estructura que es constante en su tamaño como la arteria carótida? Esta es, así para no aburrirnos, vamos a hacer al revés. Vamos a agarrar un paciente nuestro, normal, esta vez es otro paciente. Este es un paciente normal, eutiroideo, que había hecho su perfil de tiroide, el resultado todo normal, y vamos a medir. Medimos una relación de 2 en el lóbulo derecho. Entonces vamos a medir el microseccional área de la tiroide en proyección transversal. Microseccional área de la carótida, los ponemos en relación, hacemos de los 2 y luego los 2, hacemos de los 2, hacemos un promedio y nos sale 1.05. Ahora vamos a ver sus resultados, vamos a ver si podría ser compatible con lo que vimos. Ahora vemos aquí que los sanos son los triangulitos, los hipotiroides los rectangulitos y los que tienen eutiroxis sandro son los círculos. Y vemos que el rango de relación, digamos, entre el microseccional área y la carótida en los perros sanos va de 1 a 2.5. Los hipotiroides va de 0.43 a 1.1 y en los eutiroxis sandro hay una un rango mucho más amplio, va de 0.92 hasta 3.42. Porque entonces vamos a ver el cutoff en este estudio, lo habían establecido a 1.12. Está un poco más alto de lo que observamos. Pero realmente, si observamos, estamos dentro de lo que es el rango de los hipotiroides. ¿Okay? Entonces, a través de este cutoff, ellos establecen una sensibilidad del 100%, que realmente vimos, no resultó a nosotros, una especificidad, ¿no?, del 83. ¿Esto por qué puede pasar? Esa es una, hay una superposición, no grave, pero sí una superposición entre todos los pacientes. ¿Esto por qué puede pasar? A lo mejor nuestro paciente tenía una tiroiditis subclínica y todavía no se está evidenciando en los análisis, a lo mejor tenemos que darle seguimiento y ver si va alterándose. O, más probable, este paciente, digamos, tomamos malas mediciones. Ya dijimos que hay mucha variabilidad, muchísima variabilidad. Era un paciente sano nuestro. Entonces, se catalogaba aquí, pero aquí también se encuentran los hipotiroides. Entonces, complicado evaluar la tiroide y establecer un diagnóstico. Ahora, nada más por aclarar, también aquí hicieron un estudio y observaron que los pacientes inferior al año presentan volúmenes tiroideos más altos, mientras que los pacientes adultos y adultos ancianos más o menos se estabilizan en el mismo volumen. Esto es probablemente debido al crecimiento, al metabolismo y al hecho que con la edad, poquito a poco, a lo mejor se va sustituyendo el tejido glandular con tejido adiposo. Además, en este estudio hayan tiroides hipoecoicas con respecto a los músculos, que es algo que en ningún otro estudio se había evaluado, pero eso se había evaluado la hipoecogenicidad más en pacientes gerontes, que son los que con la edad tienen un aumento también de la hipoecogenicidad de los músculos. Entonces, todo esto hay que interpretarlo siempre con mucha atención. Hablamos muy brevemente de los tumores tiroideos. ¿Por qué? Porque generalmente los tumores tiroideos dan hipertiroidismo. En muy raras ocasiones hay señalaciones de pacientes hipotiroideos. Eventualmente son pacientes o que ya cursaban con hipotiroidismo concomitante o que tienen una destrucción muy masiva del parénquima tiroideo, como por ejemplo en este caso es la tráquea. Ese es el lóbulo derecho. Aquí el istmo es inconstante realmente en el perro, no viene tomado en cuenta. Y aquí el lóbulo izquierdo también que está invadido parcialmente por el tumor. Bien, una experiencia así personal, justo por curiosidad, en delfines. Me llamaron un día para hacer un ultrasonido de tiroide a un delfín. No había mucho realmente en literatura, casi nada, solamente un artículo que demostraba que había una extrema variabilidad y una extrema dificultad en tomar las mediciones. Nada más lo reporto.
tomé los volúmenes, no se los reporto porque realmente no son datos con un sentido estadístico, pero esta es la imagen de una delfina que luego descubrieron que sí, en efecto, era hipotiroidea, era lo que sospechaban. Era sumamente obesa, no contestaba a la dieta, era muy letárgica, luego resultó positiva hipotiroidismo. Incluso ni pude usar mi equipo porque mi equipo no alcanzaba a penetrar la capa de grasa que tenía a nivel de región ventral del cuello, y se observó que la tiroides estaba bastante reducida de tamaño. Miren, la voy a señalar aquí con respecto a la tiroides de la una delfina que pasaba por ahí, que era totalmente sana. Okay, esas son las mediciones como se tomaron, pero repito, solamente justo por curiosidad, porque no hay muchos estudios en relación a esto. Y bueno, vamos a quedarnos en la región del cuello, porque nosotros a todos nos puede pasar de que nos traigan un paciente que respire de esta forma. Y a todos, la primera cosa que nos ocurre es el paralelo del laringe, ese estridor muy fuerte, ese esfuerzo respiratorio. Entonces, el paralelo del laringe, sabemos todo, es la imposibilidad de abducción de los cartílagos adenoides, y puede ser por causas congénitas o adquiridas. Entre las causas adquiridas, también el hipotiroidismo. En el hipotiroidismo se observa, según un estudio, en el 30% de los casos de parálisis de laringe. Pero es muy importante documentar que la suplementación de tiroxina raramente mejora estos cuadros clínicos. Entonces, vamos a, obviamente, evidenciar que el diagnóstico es un diagnóstico endoscópico. Ese es un lindo video que nos prestaron el doctor Ivo y la doctora Baña de Mundo Animal en Cancún. Vemos que no hay abducción, incluso hay movimientos paradójicos, hay una vibración de las cuerdas vocales. Ok, ahora vamos a estudiar un poco la anatomía del laringe, porque ahora la vamos a ver con el ultrasonido. Entonces tenemos los procesos corniculados. Aquí está un laringe, el laringe aislado. Tenemos los procesos corniculados, los procesos cuneiformes, las cuerdas vocales y, bueno, el proceso muscular, que no lo vemos. Está ahí atrás y sirve para anclarse a un músculo. Ahora vamos a ver estas estructuras en el ultrasonido. Como siempre, tomamos como referencia la lámina externa del cartílago tiroides y vemos la rima glotis. Perfecto. ¿Qué corresponde a esta? Ok, ahora vemos que estos son los procesos corniculados. Y ahí abajo, si observan bien, resaltan, vamos a verlos de nuevo, los procesos cuneiformes que corresponden a esto. Entonces, con el ultrasonido, básicamente podemos ver en nuestra ventana acústica este cuadro. Bien, vamos a ver el movimiento de esta, de este laringe. Eso es un perro normal, de hecho es un perro hipotiroideo, demostración que no es que todos los perros hipotiroideos tienen parálisis. Miren, miren cómo se mueven, estos son los procesos corniculados. Aquí abajo, uno y dos son los procesos cuneiformes, abducción y aducción. Otro ejemplo, nada más para ver los varios tamaños, brevemente, los procesos corniculados arriba, los cuneiformes. Ese es un bull terrier, nada más. Eso lo pongo porque este perro estaba un poco más tranquilo del primero que vimos. Entonces, los movimientos a lo mejor no son tan amplios, pero sí se están moviendo y son simétricos. Entonces, también hay que distinguir los varios patrones respiratorios, ¿no? Es un Yorkshire, tiembla todo. Miren, aquí, bueno, es muy pequeño, entonces observamos perfectamente la anatomía. Esos son los procesos cuneiformes abajo, la rima, glotis, los procesos corniculados. Muy bien. Y ahora les voy a enseñar este video. Les pido una disculpa porque es muy movido, pero el paciente no se quedaba muy quieto. Miren la rima glotis. Hay movimiento dorso-ventral excesivo, pero en ningún momento veo la abducción. No lo veo. No lo veo bien. La verdad, no lo veo bien. Entonces me voy a documentar y veo que sí escribieron sobre este tema. Escribieron hace mucho tiempo, en 2001, luego no volvieron a tocar el tema, según al menos lo que he tratado de buscar en la literatura. Y según este estudio,
se, para tener la sospecha de parálisis de laringe, tenemos que tener uno o más de los siguientes signos ecográficos. Los procesos cuneiformes, vamos a mandar el video mientras así lo observamos. Los procesos cuneiformes corniculados con un movimiento reducido o asimétrico. Un movimiento dorso-ventral de los procesos cuneiformes, de los de abajo, empiezan a ser así, que parcialmente lo estamos viendo. ¿Esto por qué pasa? Esto es muy típico del parálisis del laringe. ¿Por qué? El parálisis del laringe generalmente es por una parálisis del nervio laríngeo recurrente. Pero hay un músculo, que es el músculo cricotiroideo lateral, que viene inervado por otro nervio. Entonces, normalmente este, cuando hay parálisis del laringe, este está funcionando bien. ¿Y este músculo qué hace? Hace una distracción de los cartílagos aritenoides desde los cartílagos, desde el cartílago tiroide. Entonces los va a separar. Entonces por eso vemos que el aritenoide se acerca y se aleja, se acerca y se aleja. Y es bastante típico del parálisis del laringe. Bueno, luego obviamente podemos ver, aquí no lo vemos, un movimiento paradójico, o sea, una inspiración se cierra. Y un desplazamiento caudal de todo el laringe. Esa es una versión muy subjetiva, también en el estudio lo menciona. Básicamente estamos con el transductor sobre el cuello del animal a nivel del laringe y durante una inspiración fuerte el laringe se va todo para abajo y lo perdemos. Y si tocamos con la mano por debajo del transductor, escuchamos, o sea, podemos percibir que el laringe se está moviendo caudalmente. Eso porque en un esfuerzo inspiratorio y todo esto va jalando el laringe y obviamente el colapso del laringe. Bien, entonces vamos a hacer otra vez este video solamente para volver a apreciar que no hay realmente movimiento. Aquí casi me parece algo asimétrico de un proceso cuneiforme. Y ese es el mismo paciente del video y de la endoscopía, es el mismo paciente, entonces luego se confirma. Entonces ven cómo el ultrasonido, claro, no presume de ser la metódica de elección para parálisis de laringe, pero una vez más nos ayuda a evaluar a un paciente, a lo mejor un poco difícil de anestesiar y a tener un poco una idea de lo que está pasando. Bueno, perfecto. Vamos a ver algo de ecocardiografía, que es un tema que me gusta mucho. Las hormonas tiroideas tienen un efecto cronotrópico, endotrópico positivo. Esto lo sabemos todos. Vemos los pacientes. Doctora, ¿sí? Doctora Simona, disculpa la interrupción. ¿Qué te parece si vamos a un pequeño descanso? Dale, está bien. Listo. Perfecto. Los Muy espero, bien, entonces. Corazón. Perfecto, doctora. Entonces, recuerden, en un momento regresamos, son 10 minutos de receso en la misma transmisión y regresamos con este tercer tema con la doctora Simona. Muchas gracias a todos y nos vemos en unos minutos.
Oh,
Muy buenas noches, médicos. Qué bueno que siguen con nosotros sintonizando esta plática tan interesante que tenemos con el doctor Porfirio Trápala y con la doctora Simona Balsán. Vamos a dar continuidad a esta segunda parte y entonces, doctora Simona, adelante, el escenario es todo tuyo. Puedes compartir tu pantalla. Ok, vamos. Bonito, siempre el mismo proceso. Ok, bien. Entonces, seguimos con lo que es. Perdón. Y estamos diciendo las hormonas tiroideas tienen efecto inotrópico positivo, cronotrópico positivo. Basta pensar lo que hacen en un paciente hipertiroideo, en un gato hipertiroideo. Aumentan el número de receptores beta-adrenérgicos, aumentan la afinidad, la sensibilidad a las catecolaminas y aumentan también la resistencia periférica. Entonces, ¿qué alteraciones cardiocirculatorias podemos observar en un paciente hipotiroideo? Muy pocas, realmente muy pocas y poco constantes. Antes, a pesar de todo lo que se ha pensado y que comúnmente se piensa, el hallazgo más común es la bradicardia sinusal. ¿Por qué? Porque hay una reducción del automatismo del nodo sinoatrial por la ausencia de las hormonas. Hay una reducción del gasto de oxígeno, una disminución de la sensibilidad de los receptores adrenérgicos y en el electrocardiograma lo que podemos observar es una bradicardia sinusal con a veces una onda T invertida, con un QRS de bajo voltaje, inferior a 1.5, pero eso ya hemos dicho, pasa en un menor, un bajo porcentaje de casos. Además, está señalado riesgo de fibrilación atrial, hubo la señalación de algunos casos de fibrilación atrial, esto podría ser debido a la arteriosclerosis, a riesgo de aterosclerosis que está aumentada a su vez por la presencia de hipercolesterolemia
colesterolemia es una rara complicación, pero puede esto desencadenar una fibrilación atrial. Incluso hay un reporte, si no me equivoco, donde simplemente con la terapia de tiroxina se hubo como una remisión, se registró una remisión de la fibrilación. Y a nivel ecocardiográfico, bueno, a nivel de ecocardiográfico podemos ver una reducción generalmente de grado leve de la contractilidad. Vemos un aumento de los diámetros del diámetro telesistólico, del tiempo proyectivo, y sobre todo una reducción de la fracción de acortamiento. Para los que no se ocupan de cardiología, básicamente la fracción de acortamiento es, define la capacidad de contraerse, de cerrarse del ventrículo izquierdo. Sin embargo, es muy importante evidenciar que no hay señalaciones de insuficiencia cardíaca secundarias a hipotiroidismo en el perro. No hay. Incluso hicieron un estudio en 2015 justo para quitar totalmente las dudas en una población de Doberman con cardiomiopatía dilatada, hipotiroides y eutiroides, y tradicionalmente se pensaba que podían tener una relación, pero no. Este es un perro, una raza que está predispuesta a las dos enfermedades. Así como un poodle puede ser predispuesto a odontolitiasis y insuficiencia de la válvula mitral. Realmente no hay una clara y científicamente, digamos, válida prueba de que las cosas estén relacionadas una con la otra. De hecho, no vieron ninguna diferencia entre el grado de dilatación y el número de complejos ventriculares prematuros. Entonces, ya dijimos, las alteraciones electrocardiográficas y ecocardiográficas son leves y moderadas y mejoran con la tiroxina. Vamos a ver, siempre el mismo caso de siempre. Ese es un paciente hipotiroideo. Si lo observamos, sí, en efecto, vemos un levísimo aumento del diámetro telesistólico, una reducción de la contractilidad, pero muy leve, ¿eh? De hecho, vamos a objetivizar esto y vamos a ver que la fracción de acortamiento, short fraction, es de casi 22%. Está reducida. Bien, vamos a ver ahora al paciente antes del tratamiento y después del tratamiento. Y vemos que al principio, bueno, eso, digamos, lo medimos, el otro en el M-MOD, eso lo medimos en el B-MOD para estar comparándolo de forma un poquito más inmediata a quien nos ocupa de cardiología. Vemos que en el B-MOD vemos una fracción de eyección de 25% antes del tratamiento y una fracción de eyección del 33% después del tratamiento. Ha mejorado, sí, podemos decir que ha mejorado. A ver el video, yo creo que si les digo que el perro ha mejorado, me dicen, bah, no mucho. Realmente lo que quizás ha cambiado es el grado, es el diámetro telediastólico. A lo mejor el paciente en esta ocasión estaba un poco más hidratado. O sea, no quiero poner en duda todo lo que se ha dicho, pero realmente no me ha pasado hasta la fecha de observar pacientes que hayan tenido una mejora tan radical de su contractilidad después de la suplementación de tiroxina. Bien, sin embargo, es muy importante aclarar que siempre se sugiere descartar el hipotiroidismo cuando estamos frente a cuadros hipocinéticos dilatados, siempre, porque el hipotiroidismo, por los mecanismos que acabamos de decir, puede exacerbar los signos clínicos en perros con dificultad, digamos, con déficit sistólico. Entonces, eso es muy importante. Bien, vamos ahora a terminar con el abdomen. ¿Qué podemos ver en el abdomen que nos puede sugerir un hipotiroidismo? Bueno, me pareció bastante interesante este estudio, sobre todo porque fueron 200 pacientes, una población bastante numerosa, donde evaluaron las vesículas biliares de estos pacientes y las catalogaron según 5 estadios, digamos, dependiendo del porcentaje que ocupa el sedimento en relación al volumen total de la vesícula biliar. Y observaron que pacientes con hipotiroidismo y también hiperadrenocorticismo resultan más predispuestos a tener altas, grandes cantidades de sedimento biliar. ¿Por qué? Por el colesterol. Puede ser, es un hipotiroideo, colesterol alto. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la concentración sérica en este estudio
de colesterol en estos perros hipotiroides o no hipotiroides con alto, digamos, porcentaje de sedimento biliar, no se correlacionaba para nada a la cantidad de sedimento. Además, en otro estudio observaron que el colesterol, al contrario de lo que pasa en medicina humana, no es uno de los componentes más presentes en la bilis del perro. Entonces, la posible razón, que todavía no está comprobada en perro, pero está bastante comprobada en seres humanos, es que hay una reducción del tiempo de vaciamiento de la vesícula biliar. ¿Okay? Por lo mismo, en algunas endocrinopatías, en la endocrinopatía más importante, pero he tenido cortísimo el hipotiroidismo, hay más predisposición en desarrollar mucosele. En particular, en el hipotiroidismo, mucho menos que en el hiperadrenocorticismo, entre paréntesis, luego lo veremos, hay 3 veces más probabilidad de desarrollar mucosele biliar. ¿Por qué? Estas son hipótesis que vienen mencionadas en este artículo, de 78 perros con mucosele biliar, por un retardado vaciamiento de la vesícula biliar, por un aumento de la tonicidad del esfínter de Oddi en ausencia de tiroxina, que repito, está bien descrito en medicina humana, y todo esto va a determinar una estasis biliar. La estasis biliar va a provocar una inflamación, un exceso de producción de moco y de desarrollo de mucosele biliar. Sin embargo, en este estudio, sobre todo por lo que tiene que ver con los pacientes hipotiroideos, se declara que hay un posible factor de confundimiento. ¿Por qué está tan presente el mucosele en los pacientes hipotiroideos? A lo mejor estos pacientes los pacientes con mucosele biliar, por un sentido común, vienen testados más frecuentemente de otros por hipotiroidismo. O al revés. A lo mejor los pacientes hipotiroides vienen sometidos a más exámenes, más controles por sus veterinarios curantes, y por eso, digamos, resultan más representados. Esos son mis pacientes hipotiroides, y es solamente una brevísima, es la última slide, una brevísima colección. Vimos que hay 2 incluso que no tienen nada de sedimento. Ese es un paciente con un cálculo biliar. Vimos que tiene una atenuación acústica posterior, ese es un hipotiroideo, y bueno, luego lo entró a cirugía, ese es el cálculo que se extirpó, se extirpó la vesícula biliar, y ese es el cálculo que estaba adentro, y ese es otro caso, con una imagen muy interesante, es un paciente hipotiroide, es el que siempre vimos en el estudio, de hecho, aquí está desarrollando una bola de sedimento biliar, y si notan aquí, hay algunos artefactos en cola de cometas que representan burbujas de aire. Este paciente tenía colecistitis enfisematosa. Muy bien, entonces tocamos estas tres áreas y bueno, les agradezco mucho por la atención. Bien, pues muchas gracias a la doctora Simona. Muchas gracias, Simona. Vamos a continuar. Si puedes quitar tu ventilador, ¿por qué? O tu aire, porque se escucha. Bien, voy a compartir mi pantalla. ¿Así se escucha? ¿Molesta? Sí, se escucha. Bueno, igual ahora hablo. Bien. O al menos si tuviera que hacer una diadema, lo sé quitar el ruido. Bien. Pues ahora vamos a hablar. La verdad que me quedé sorprendido con la plática de la doctora Simona, porque ¿cómo podemos encontrar, utilizando la ecografía, muchos datos importantes para completar el examen del hipotiroidismo? ¿Sí? Ahora pasamos al Cushing. ¿Sí? En el Cushing, el diagnóstico del Cushing es muy particular, porque nos podemos basar también en un hemograma. En un perfil bioquímico donde vamos a encontrar la fosfatasa alcalina, a veces 2 o 3 bases superiores a una base normal. Casi siempre estos pacientes van a tener una densidad urinaria baja en el urianálisis, y también estos pacientes con síndrome de Cushing van a tener infecciones recurrentes de vías urinarias. ¿Okay? Si checamos cortisol basal y T4 también es muy importante, pero algo que es muy importante, normalmente los pacientes
que tiene síndrome de Cushing tienen también un hipotiroidismo secundario, ¿ok? Entonces es muy importante no confundirnos. Podemos hacer cortisol urinario, ¿sí? Que es la creatinina radio. También podemos hacer algunas pruebas para el Cushing, como es la supresión con dosis bajas de dexametasona, que esa prueba es exclusivamente con dexametasona. No se puede utilizar otro esteroide, ni siquiera prednisona, prednisolona, porque los toma como un corticoide endógeno natural, pero la dexametasona no. Es por eso que se usa la dexametasona. Y con esas dosis bajas de dexametasona y ACTH, podemos concluir, ¿sí?, de dónde es el origen del síndrome de Cushing, si es de tipo adrenal o si es de origen hipofisiario. Aunque estadísticamente se menciona que el 70% de los casos con síndrome de Cushing en el perro tienen una base de tipo hipofisiario, ¿ok? Ecografía, y en alguno de los casos podemos hacer la biopsia cutánea, sobre todo cuando tenemos sospecha que las lesiones de la piel tengan depósitos de calcio, ¿ok? Algunas imagenologías nos pueden ayudar, ¿sí? Pero los vuelvo a dejar con la doctora Simona para que nos hable de la ecografía en el paciente que tiene síndrome de Cushing. Adelante, Simona, eres tan amable. Esperen un segundito. ¿Lo ven? Sí, ya estamos viendo parte de la presentación. Ok, listo, perdón. Muy bien, vamos a empezar a hablar de síndrome de Cushing y sus hallazgos ecográficos. Aquí, la verdad, podríamos estar hablando 3 días, pero traté de sintetizar un poco. Primero que todo, sobre todo, me dirijo a los que no se ocupan de ultrasonido de forma diaria. No es cierto que la glándula adrenal es difícil de encontrar. Si tomamos en cuenta los puntos de referencia vascular, estos nos guían perfectamente a encontrar cualquier glándula adrenal. Entonces, vamos a ver directamente un ejemplo. Esta es la glándula adrenal izquierda. Parto desde la proyección de la trifurcación aórtica. Me muevo cranealmente hasta que aparece la arteria renal con esta concavidad craneal. Cranealmente a la arteria renal se observa la glándula adrenal derecha. Claro, a veces puede ser un poquitito más hacia medial, a veces un poquito más hacia lateral, a veces un poco más craneal, pero seguramente tenemos un punto de donde partir, desde el cual empezar a buscarla. Muy bien, vamos a ver otro caso. Trifurcación aórtica, glándula aorta. Ahora aparece la arteria renal izquierda. Atención que aquí, miren, tiene una concavidad caudal, así que no está dicho que tenga que ser un arco hacia craneal. Y aquí, la glándula adrenal izquierda. Es muy fácil. De hecho, esta es la fácil. La difícil es la glándula adrenal derecha. La glándula adrenal derecha, en realidad, tomamos en cuenta siempre punto de referencia vascular. Partimos de una buena proyección longitudinal del riñón derecho. Nos movemos medialmente hasta que aparece este vaso, que es la vena cava. No me muevo más medialmente. Esta es, perdón, vamos un poco más lento. Aparece la vena cava. Vamos más medialmente, aparece la vena porta. A este punto regresamos lentamente, con movimientos muy lentos, hacia la vena cava y tiene que aparecer la glándula adrenal derecha. Ahí está. La dificultad es que en algunas ocasiones esta glándula puede presentarse un poco más craneal, entonces no hay ningún problema. Vamos a volver a hacer el proceso, pero nos movemos más cranealmente y vamos otra vez a sondear toda la zona hasta que aparezca. Muy bien.
Ok, la otra dificultad de la glándula adrenal derecha que a veces no la logramos poner en la misma proyección. ¿Por qué? Porque hay una desviación del polo craneal, tradicionalmente se dice en V o en coma. Yo nunca lo vi realmente personalmente en V, pero lo veo siempre desviado con una desviación del polo craneal. Es un poquito más difícil también por esta razón. La glándula adrenal se presenta hipoecoica con respecto al tejido adiposo y a la corteza renal. A veces, en algunas ocasiones, puede ser isoecoica con el tejido adiposo. Presenta una cápsula bien definida, delgada, y no siempre, pero en algunas ocasiones podemos ver la diferencia entre la corteza, que es hipoecoica alrededor, y la médula, que es hiperecoica. Es muy importante tomar como referencia vascular también la vena y la arteria frénico-abdominal, porque sobre todo en estas ocasiones que estábamos mencionando, o sobre todo en la arteria, en la glándula adrenal derecha, a veces se confunde. Entonces, para estar seguro de que lo que estamos viendo es la glándula adrenal, no es un vaso, metemos el Doppler. Para estar seguro que es la glándula adrenal, no es un linfonodo, por ejemplo, metemos otra vez el Doppler. Y tiene que aparecer este puntito, esta, digamos, obviamente captación de esta señal Doppler, color o power, que puede ser transversal en el caso, o sea, circular, en el caso estemos tomando el vaso de forma transversal, o también longitudinal, si lo tomamos de forma longitudinal. Incluso en este caso, sin el Doppler, observamos la glándula y aquí vemos la arteria frénico-abdominal. Esto, digo, claro, uno dice, ¿tienes un aparato que hace buenas imágenes? Sí, pero también en imágenes de baja calidad yo puedo estar segura que está la glándula porque estoy viendo la referencia vascular. Entonces, con cualquier aparato podemos ver las glándulas adrenales. ¿Por qué medimos el polo caudal? Básicamente siempre hay que medir él, porque sobre él se hicieron todos los estudios. ¿Por qué? Porque hay menor variabilidad interobservador. Porque en la glándula adrenal izquierda el polo craneal puede tener un pequeño aplastamiento dorsoventral, mientras que el polo caudal no, se queda bastante esférico, y ya vimos la dificultad en la glándula adrenal derecha en identificar el polo craneal. Normalmente Grutters en el lejano 1995 nos dice que la glándula adrenal tiene que tener un grosor a nivel de polo caudal de 3 a 6.5 milímetros, muy amplio este rango. Más recientemente, en el 2014, hicieron este estudio sobre perros que estaban catalogados en tres clases, chicos, medianos y grandes, y observaron que según, digamos, las varias categorías de peso, los valores máximos admitidos fueron de 0.58 por los perros inferiores a 10 kilos, 0.7 por los perros de 10 a 30 kilos, y por los que pesaban mayor de 30 kilos llegaban a un máximo de 8.1 milímetros. Entonces, esos son rangos de referencia. Obviamente fueron pocos casos, pero son bastante plausibles. Obviamente la glándula adrenal no siempre, cuando es hiperplásica, es patológica. Recordemos que el corticosteroide son hormonas del estrés, entonces cualquier patología crónica, concomitante, debilitante, cualquier estrés crónico puede generar un aumento del tamaño, que según este estudio sobre un amplio número de casos, 266 perros con enfermedades de varios tipos, incluso enfermedades endocrinas, resultaron, digamos, no superar nunca el 6.2 milímetros en perros con peso inferior a 12 kilos y 7.2 con perros superiores a 12 kilos. Entonces, por ejemplo, este perro era un perro con trombocitopenia inmunomediada, acababa de ser rescatado, era desnutrido, tenía la glándula adrenal de 7 milímetros. Entonces, el hiperadrenocorticismo puede ser debido a dos, puede ser en dos, digamos, seguir dos patogenias. Las neoplasias adrenales, que son las menos comunes, y los adenomas hipofisarios, que determinan secundariamente la hiperplasia de las glándulas adrenales. Vamos ahora a hablar de las neoplasias adrenales. Las neoplasias adrenales pueden generar un agrandamiento muy variable, pueden ser nódulos y pueden llegar a ser también masas enormes. Miren este caso. Aquí vemos, bueno, aquí vemos una masa. Entonces observamos el abdomen de este perro y vemos una masa
Luego observamos este hallazgo, según yo, muy indicativo. Hay un desplazamiento caudal de riñón, al punto que el riñón toma contacto con la vejiga. Entonces, después de haber revisado todo el abdomen, obviamente esa es una técnica, ¿no?, para decidir que esta es un tumor de la glándula adrenal, porque obviamente no lo dice cuando empezamos a hacer el estudio. Vemos que el vaso no tiene ninguna comunicación con esta masa, ningún otro órgano, este desplazamiento del riñón izquierdo. ¿Qué puede desplazar el riñón izquierdo? Una estructura que a fuerza tiene que ser retroperitoneal. Entonces, probablemente esta era una glándula adrenal izquierda y todo esto fue confirmado luego quirúrgicamente. Obviamente es un tumor, puede presentar varias apariencias ecográficas y es muy curioso observar que en menos del 10% de los casos pueden ocurrir tumores adrenales bilaterales. Eso es muy importante. Entonces, generalmente se estableció esto en el 1997 un límite superior de 20 milímetros para establecer que eso se trata de una glándula neoplásica. En este caso tenemos esta glándula de casi 5 centímetros y lo más importante es que la glándula contralateral es hipotrófica. Tenemos 3 milímetros. Bien, muy común en los tumores adrenales, pero no patognomónico, eso es muy importante, son las calcificaciones. Miramos esta glándula adrenal neoplásica y miramos esta interfase ondulada, hiperecoica, con una atenuación acústica posterior muy evidente, pero también es importante señalar, y sí me ha pasado también de verlo, que algunas glándulas hiperplásicas pueden tener mineralizaciones. Las metástasis son tumores, entonces pueden dar metástasis. Los primeros que hay que checar son los linfonodos regionales. Obviamente luego hay que evaluar el vaso, el hígado y los pulmones. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar ecográficamente si es una neoplasia maligna o benigna? Bueno, no se puede, pero hay algunos rangos que no pueden hacer imaginar que eso puede ser sugestivo de. Generalmente cuando son inferiores a 20 milímetros quedan estables a este tamaño, la mayoría de los casos son adenomas o hiperplasias nodulares. Obviamente también eso es muy importante, y aquí el papel de ecografista llega y es sumamente importante, porque también ahora vimos que hay posibilidad de quitar las glándulas, recientemente ya se está haciendo siempre más seguido, hay posibilidad de hacer adrenalectomías, entonces es importante evaluar si hay invasión de las estructuras adyacentes de los vasos sanguíneos. En particular, miren, esta glándula básicamente entró totalmente en la vena cava, la invadió completamente. Vemos también el power doppler como evidencia de desviación del flujo de la señal. Y vemos este caso, donde vemos primero que todo el riñón izquierdo y luego vemos aparecer la aorta. Y aquí también vemos que la aorta se desplaza ventralmente, una vez más. Una estructura retroperitoneal que viene desplazada tiene que ser probablemente desplazada por una estructura que también es retroperitoneal. Y de hecho aparece esta masa. Esta masa, que vamos a ver un poco más aquí en el detalle, era una masa adrenal muy grande, incluso había una mineralización, ese polo caudal craneal, ese polo craneal, y esa es la contralateral, que estaba hipotrófica. Vamos a observar bien la aorta. Miren esta aorta. Aquí sí es muy sospechoso de que si no está invadiendo, pero está cerca de un proceso de invasión de la arteria aorta, porque veo la pared, aparte de esta desviación de la aorta, pero veo un poquitito estos piquitos que entran dentro de la aorta. Entonces es como una proliferación anómala de la pared. Obviamente es un caso que tenía que acceder a tomografía, pero lamentablemente no se pudo. Entonces, el ultrasonido, concluyendo, digamos, el tema de la invasión de los vasos sanguíneos, puede tener una sensibilidad del 100% solamente en detectar los trombos, porque luego veremos en Cushing también hay predisposición a la hipercoagulabilidad, pero la sensibilidad por parte del tumor dentro del vaso sanguíneo es muy baja, un 76%. Por lo tanto, siempre muy importante, si decidimos mandar a este paciente a hacer la adrenalectomía, es muy, muy, muy importante hacer tomografía para evitar de tener sorpresas. La tomografía
La tomografía, de su parte, tiene una sensibilidad del 92% en detectar la invasión de la de las masas dentro de los vasos sanguíneos y una especificidad del 100%. Aquí vemos, por ejemplo, un caso aquí a la derecha de invasión. Observamos, esta es la masa, esta es la vena cava caudal, la masa literalmente entró dentro de la vena cava caudal, mientras que en otros casos se trata solamente de una compresión externa, como probablemente la que vimos anteriormente, sin una invasión real. Okay. Entonces, ya vimos cómo es la glándula, cómo se presenta, vimos su relación con las estructuras adyacentes. Podemos hacer una citología. Aquí realmente es un tema un poco debatido, pero vamos a ver antes si vale la pena. Y si vale la pena. El doctor Bertazzolo, en el 2014, y colegas, evidenció que sí, la citología de las glándulas adrenales es bastante diagnóstica en distinguir los tumores adrenales corticales, los medulares y las metástasis. Entonces sí, sería obviamente una información más. Pero realmente hay un poco este temor, este miedo de funcionar la glándula adrenal. Personalmente también he tenido miedo en muchas ocasiones de hacerlo. Justo el año pasado hicieron este estudio para entrevistando varios radiólogos y para percibir un poco lo que es, para entender un poco lo que es la percepción de riesgo. Y casi todos tenían una percepción de alto riesgo. En realidad, los 50 casos que reportan en este estudio, casi ninguno tuvo una crisis hipertensiva, que es lo que normalmente de los que tenemos miedo, porque son feocromocitomas, si los funcionamos, liberan catecolaminas, podemos tener hipertensión y crisis hipertensivas fatales. Pero realmente en este caso tres casos de hemorragia que fueron leves y moderados. Obviamente es una estructura sumamente vascularizada, llenas de vasos sanguíneos alrededor, y una muerte por causas secundarias. Realmente fue un parálisis de laringe que se murió durante el procedimiento. Entonces sí, vamos a funcionar evidentemente si podemos estas glándulas y si lo necesitamos. Bien, vamos a exponer un poco este caso clínico real de aquí. Y es PEC, es un canino mestizo castrado de 12 años que se presenta a consulta por un dolor abdominal, síntomas, signos clínicos, bien, poco específicos. En el último ultrasonido que le hicimos, hace 2 años no había ninguna alteración. Vamos a ver exactamente dónde le duele. Observamos que era a nivel lumbar derecho, observamos la glándula adrenal derecha sumamente agrandada, y a nivel retroperitoneal vemos un patrón como algodonoso de la grasa del tejido retroperitoneal, una reactividad. Tenemos una colección líquida, lo observamos porque tenemos el famoso refuerzo acústico posterior. Entonces esto, pero también tenía áreas ecogénicas dentro, probablemente eso se trata de una hemorragia, y esa es la glándula contralateral, levemente hipotrófica. Entonces, vamos a ver los vasos sanguíneos y vamos a ver su relación con los vasos sanguíneos. Una vez más, vemos la vena cava, como antes cuando estábamos buscando la glándula adrenal derecha, ¿no? Vemos. Regresamos. La vena cava, aquí, la glándula, su cápsula un poco agrandada. Nos movemos medialmente. Observamos, ahí aparece otro vaso, ahí está la vena porta. Okay. No me parece que tenga realmente una invasión de ninguno de los dos vasos. Yo, para estar segura de que lo que estoy viendo es la vena cava, la vena porta, le pongo el Doppler espectral y veo, esa es la vena, el feed de flujo que tiene, sufre de influencia un poco de psicocardíaco, y esta es la vena porta. Bien, este paciente sí accedió a la tomografía en el Centro Veterinario México y fue operado luego por el doctor Jesús Paredes. Observamos en esta tomografía la aorta, la vena cava. Ahora va a empezar a desarrollarse la masa. Miren, esta es la masa adrenal. Está muy cerca de la vena cava. Incluso aquí hasta me parece que un poquito la pared está alterada. Simplemente una adherencia. Pero no hay una invasión así evidente. Vamos a ver el otro, la otra proyección dorsal. Y otra vez, vamos a ver que aquí se desarrolla la aorta, la vena cava, vena renal,
y aquí la masa. Y la masa no está invadiendo. Entonces el perro entró a su cirugía, cirugía exitosa del doctor Paredes, y fue, resultó ser un carcinoma corticoadrenal poco diferenciado. Bien, vamos ahora a hablar de hiperadrenocorticismo hipofisario. Las dimensiones. Puedo decir que durante la preparación de esta plática he revisado toda la bibliografía en relación a los rangos de normalidad y, aparte de salir mareada, puedo concluir que realmente los rangos de referencia, el tamaño de la glándula, no son nada si no los vamos a asociar a lo que son los hallazgos de la medicina, de la diagnóstico de laboratorio y los hallazgos clínicos. Entonces, de todos modos, vamos a ver los artículos, los pusimos en orden cronológico. Este es un artículo del 2001, donde se evalúan perros con Cushing hipofisario y Cushing debido a tumores adrenales, y se observó que en un promedio los Cushing hipofisarios tenían un grosor del polo caudal en promedio, obviamente eran perros de diferente tamaño, de 8.8 a 8.7, dependiendo de las dos glándulas. Pero realmente había mucha superposición de las dimensiones entre perros normales y perros con Cushing hipofisario. Entonces, esta superposición es responsable de casos como este. Esta es Lola. Es un canino mestizo de hace años que se presenta con hipotricosis lumbar de los flancos. Aquí tenía incluso un área de calcinosis, abdomen abultado, tenía poliuria, polidipsia, fosfata sarcánica muy aumentada, leucograma de estrés, tenía todo. Le voy a hacer el ultrasonido. Y estas son sus glándulas. Nos dijimos que el parámetro era 8.8, y vemos que tenemos 6. Y 5.9 y 6.5, entonces no estaban muy agrandadas. Por lo tanto, aquí vamos otra vez a enfatizar el hecho de que es muy importante asociarlo a la medicina de laboratorio. Aquí la CTH en esta perra salió a 231, entonces se confirmó lo que era la sospecha clínica y se confirmó una Cushing hipofisario. Bien. Ahora, en este estudio también los Cushing hipofisario, cuidado, pueden tener asimetría. Entonces, en este estudio tomaron, según yo muy interesante, tomaron en cuenta casos de Cushing hipofisario y de Cushing adrenal que tenían por lo menos un 20% de diferencia entre una glándula y la otra en relación al tamaño. Y vemos cómo realmente había muchísima superposición en los tamaños de los Cushing adrenales y de los Cushing hipofisarios. Esos son los Cushing adrenales y esos son los Cushing hipofisarios. Okay, entonces digamos que no es fácil distinguirlo solamente viendo el tamaño de la glándula más grande. Mientras que, hablando de asimetría, los casos de Cushing adrenal, presentaban típicamente la glándula contralateral mucho, mucho más reducida de tamaño, generalmente menos de 5 milímetros. Okay, esos son dos ejemplos. Y esta es la glandulita pequeña, aquí también la glandulita. Aquí, ¿por qué la vimos? Ya ni se entendía bien dónde estaba, pero le pusimos el color para ver la arteria frénica abdominal. Y ese es un punto de referencia, dijimos, ¿no? Bien, ahora, en este estudio hicieron por fin un estudio sobre una población un poco más numerosa, 211 perros. Los resultados, sin embargo, no aparecieron muy entusiasmantes. Se habla de una sensibilidad del 75%, bueno, una buena especificidad, considerando un cutoff de 6 milímetros. Pero el dato más importante de este estudio es que generalmente en el Cushing hipofisario se conserva la forma y que en algunas ocasiones el polo caudal, pero en algunas ocasiones, digamos, el polo caudal puede ser un poco más aumentado de tamaño con respecto al craneal. Entonces, vamos a recapitular todas las excepciones de las reglas del Cushing, ¿no? Nosotros partimos de la idea que sí, el Cushing hipofisario tiene las dos glándulas aumentadas de forma igual y simétricas y con la forma conservada, la estructura conservada, mientras que el adrenal
tiene una glándula muy aumentada de tamaño y la otra contralateral. Sí, pero en realidad en el 23% de los perros con Cushing hipofisario no se presenta un agrandamiento excesivo, incluso pueden presentar un tamaño que es casi normal. O se puede confundir con una hiperplasia reactiva, por ejemplo. Y además, el 9 del 9 al 20% de los perros que no tienen patologías adrenales, ya lo vimos, pueden presentar agrandamiento. La glándula contralateral de neoplasias adrenales, o sea, de tumores adrenales, típicamente es hipotrófica, pero a veces puede tener un tamaño normal. ¿Por qué? Porque hay una hipertrofia de la médula. El Cushing hipofisario puede tener un agrandamiento asimétrico. Y podemos encontrar en algunos casos señalados en la literatura casos de tumores adrenales con tumores hipofisarios. Además, los tumores adrenales pueden ser bilaterales en menos del 10% de los casos. Entonces podemos tener dos tumores en las dos glándulas adrenales. Vamos a complicar muchísimo este diagnóstico ecográfico. No termina. A nivel de comportamiento con las estructuras adyacentes, vemos que hay el hecho de comprimir los vasos adyacentes no necesariamente es de las neoplasias. También fuertes hiperplasias debidas a adenomas hipofisarios pueden determinarlo. Y a veces, en menos del 5% de los casos, podemos tener hiperplasia nodular en Cushing hipofisario, o sea, en lugar que aumentar de tamaño de forma armónica, conservando su forma, podemos varios nodulitos, generalmente son nodulitos hiperecoicos, que van a deformar y van a volver un poco más heterogénea esta glándula. Y además ya vimos que la mineralización no es patognomónica de tumor. Entonces, una vez más, integramos siempre los datos de laboratorio con el ultrasonido y además, si podemos, los integramos también con la diagnóstica avanzada. Vemos un poco brevemente, para concluir esta parte del ultrasonido de las glándulas adrenales, cómo varía el tamaño con la terapia de trilostano. Generalmente aumenta el tamaño. ¿Por qué? Porque aumenta el tamaño, aumenta la heterogeneidad de la glándula adrenal, porque realmente no estamos haciendo nada sobre lo que es el crecimiento tumoral, estamos haciendo solamente bloqueando un poco la acción de los corticosteroides. Este, por ejemplo, es un ejemplo, la misma perra que vimos antes, tenía al principio en noviembre 6 y 6.5 de tamaño, ahora la vimos en marzo, tenía 7. No es mucho, pero se está aumentando. Mientras que sí, con el mitotano sí se reduce el tamaño y además típicamente hay necrosis, pero no se puede estar monitoreando el tamaño y pensar que esto corresponde a la reserva funcional. No tengo imágenes porque realmente nunca he usado mitotano. Cushing puede ser también iatrogénico. Ese es un caso donde la adrenal derecha estaba muy reducida, la adrenal izquierda también. Y ya vimos aquí, vimos que hay un artículo de 2011 donde se observó que realmente el cambio evidente se observa a partir de los 4 meses. Esto es el placebo. Y esos son los perros que habían sido medicados con altísimas dosis de corticosteroides y solamente después de los 4 meses empieza a reducirse el tamaño. Entonces no es tan estadísticamente significativa la reducción en el primer mes. Y luego, interrumpiendo el tratamiento, al mes regresan normales. Hablamos un poquito de diagnóstica avanzada. Partimos con el CEUS, el ultrasonido con medio de contraste. Y vamos a ver que cuando inyectamos el medio de contraste, que básicamente son microburbujas, la primera cosa es la fase arterial. Entonces, aquí está la arteria frénico abdominal. La primera fase de la fase arterial sigue aquí. Se va a captar la señal, la médula, sucesivamente pasa a la corteza y luego en la fase venosa se limpia, digamos, hay una salida del medio de contraste de la glándula
pasa directamente a la vena cava caudal. Entonces es un medio, una captación, un patrón de distribución medio de contraste centrífugo. Lo mismo pasa en los perros con Cushing hipofisario. Parte desde la, bueno, la arteria, la médula, luego capta la señal también la corteza, pero luego se tarda bastante. Entonces también sí tiene un patrón centrífugo, pero lo que observaron es que hay más persistencia en medio de contraste en caso de Cushing hipofisario. Vemos que en medio de contraste ya está en la vena cava, pero sigue presente dentro de la glándula. En caso de tumores, el patrón se vuelve centrípeto. Entonces, antes pasa al tumor por planeo angiogénesis y luego al resto de la glándula. Muy interesante. Obviamente hay que estudiar un poco más sobre el tema, pero tendrá posibles aplicaciones para el futuro. Lo más importante, digamos, lo más... más definido que hay por lo que tiene que ver con los Cushing hipofisario es la tomografía y también la resonancia magnética. Recordamos que la hipófisis se encuentra a nivel de silla turca, craneamente tenemos el quiasma óptico y lateralmente los nervios oculomotores. Se observa, esos son estudios de la doctora Olga Travetti, que es una diplomada del College Europeo de Diagnóstica por Imágenes. La glándula se apoya aquí, exactamente aquí, en la proyección sagital y en la proyección transversal aquí, donde está la silla turca. Y la glándula puede tener microadenomas o macroadenomas. ¿Qué vamos a evaluar con la tomografía? El tamaño, pero no solamente. Vamos a ver, primero que todo, para entender lo que estamos por decir, cómo es la irrigación de la hipófisis. Una rama de la arteria carótida interna entra primariamente dentro de la neurohipófisis, la va a irrigar, y luego antes de irrigar la adenohipófisis, pasa dorsalmente y luego se desarrolla un plexo, y este plexo es el responsable de la irrigación de la adenohipófisis. Okay. Entonces de esto deriva el hecho que la captación del medio de contraste está muy retardada a nivel de adenohipófisis con respecto a la neurohipófisis. Entonces vemos, por ejemplo, aquí una tomografía, inyectamos el medio de contraste, antes se tiñe la neurohipófisis, luego la adenohipófisis, que tiene esta forma. Bien, vamos a ver ahora, cuando tenemos un Cushing hipofisario, ¿qué sucede? Generalmente los parámetros que vamos a medir, ahora no voy en el detalle, realmente no es mi rama, pero esto es lo que... lo básico, ¿no? Y se va a evaluar el tamaño, y el tamaño de la glándula se va a evaluar con esta relación, que es la altura de la glándula relacionada al área cerebral. Y generalmente una relación superior a 0.3 es sugestiva de agrandamiento hipofisario. Y además vamos a ver la captación del medio de contraste. La captación del medio de contraste va a determinar si encontramos un adenoma, una desviación de la neurohipófisis. Vamos a ver, esta por ejemplo es una glándula que no está muy agrandada, pero la neurohipófisis, que es la primera que digamos se capta el medio de contraste, ya no se observa bien simétrica, se observa asimétrica. ¿Por qué? Porque hay algo abajo que la está desplazando. Entonces, esta es una forma de diagnosticar tumores hipofisarios. Luego, obviamente, hay casos mucho más, miren aquí el detalle, luego hay casos más evidentes donde la glándula es sumamente aumentada de tamaño y la relación es superior a 0.3. Vamos a verlo más en el detalle. Bien, ahora hablando, habíamos hablado de la glándula adrenal, vamos a hablar de la glándula, de la adenohipófisis. Vamos a hablar de las modificaciones secundarias, que son muchísimas en curso de hiperadrenocorticismo. Las vamos a elencar. Las trombosis son raras, pero posibles. Entonces, cuando tenemos una trombosis, siempre hay que poner los diagnósticos diferenciales de las causas, también hiperadrenocorticismo.
trastornos de las vías urinarias, infecciones sobre todo, porque generalmente hay un secuestro de los neutrófilos, y hay una reducción de la migración de los neutrófilos hacia las áreas, las regiones que están sufriendo una infección. Entonces, por eso es más fácil encontrar infecciones en general y sobre todo infecciones de las vías urinarias en los pacientes con Cushing, alteraciones hepáticas en las vías biliares, luego las vamos a ver en el detalle, y alteraciones pancreáticas y calcificaciones distróficas del parénquima. Partimos de las trombosis. ¿Por qué hay hipercoagulabilidad en el Cushing? ¿Por qué aumenta el complejo trombina-antitrombina? Aumentan los factores de la coagulación y se reduce la antitrombina. Además, hay a veces trombocitosis por mecanismos que todavía no están aclarados, probablemente por estimulación de la médula, porque observaron en humanos con Cushing una mayor concentración de eritropoyetina. Y además, los perros con hiperadenocorticismo están mucho más predispuestos a hipertensión. Eso sí es algo muy, muy frecuente. El 82% de los perros con hiperadenocorticismo tiene una presión sistólica arriba de 150, y en el 46% de los casos llega arriba de los 180. Entonces, toda la hipercoagulabilidad junto con lo que son los principios de la tríada de Virchow determinan la posibilidad de desarrollo de los trombos. Miren este trombo de la arteria aorta, es la arteria renal. Arteria aorta, y aquí vemos algo ecogénico que, digamos, es interno a la luz de la arteria aórtica. Es un trombo aórtico. También los trombos pulmonares pueden ser consecuencia de un hiperadenocorticismo. En este caso vemos la arteria, la rama pulmonar derecha muy aumentada de tamaño, muy dilatada, con esta estructura ecogénica que ocupa su luz. Vamos a poner el Doppler y vemos que hay una obstrucción a la propagación de la señal Doppler dentro de la rama derecha. Bien, también hay casos de trombosis venosa. Realmente puede ocurrir en varias regiones. Esa es una trombosis de la vena esplénica. Muy interesante verla. Trastornos de las vías urinarias. Bueno, primero que todo, es una patología que da poliuria polidipsia. Entonces, en el renal vemos casi siempre leve dilatación de la pelvis, que se acompaña a los estados de poliuria polidipsia. En cualquier enfermedad que provoca poliuria polidipsia, podemos ver una dilatación de la pelvis renal. Y además, obviamente, hay más predisposición a los cálculos renales y a los cálculos vesicales. Aquí vemos dos casos de cálculos. Este es un cálculo renal. Aquí dentro de la pelvis renal no está determinando muchos problemas. Es un artefacto de atenuación acústica posterior bastante evidente con una interfaz semicircular. Y este caso es un caso con un cálculo dentro del uréter a nivel proximal, una subobstrucción de la pelvis renal. Miren cómo se desarrolla. Los cálculos a nivel renal muchas veces son como incrustaciones, o sea, se desarrollan no tanto como piedras, sino muchas veces están como adheridos a las paredes, así como puede pasar, por ejemplo, yo creo que lo que está pasando en este caso. Bien, cálculos vesicales tenemos para vender, las imágenes. Hay cálculos que son de pequeño tamaño y se organizan, digamos, como si fuera una arena muy gruesa, pero mineralizada, y por lo tanto determina una atenuación acústica posterior a estas interfaces irregulares hiperecoicas. Hay presencia de sedimento que no determina atenuación acústica posterior, ese sedimento no mineralizado. Esta vejiga presenta un engrosamiento de la pared. Okay, una leve irregularidad del perfil interno de la pared, es una vejiga con cistitis. En este caso, por ejemplo, podemos encontrar aire. Es más típico de los pacientes con diabetes, la cistitis enfisematosa, pero realmente la cistitis enfisematosa puede afectar
en varios pacientes con cistitis y es debido a la presencia de bacterias que producen gases. En este caso hay, mientras en este caso hay cálculos un poquito más gruesos con su artefacto de detonación acústica posterior. Vamos rápido, pasamos a lo que se puede ver a nivel hepático y de las vías biliares. Bueno, lo más típico, un hígado muy aumentado de tamaño, vemos los bordes redondeados, este lóbulo que es el lóbulo medial izquierdo que sobrepasa el fundus gástrico, ese es un índice de hepatomegalia, en algunos casos obviamente también del otro lado, el lado derecho, en la normalidad no tiene que superar el tercio proximal del riñón derecho, mientras que cuando hay hepatomegalia puede superarlo a la mitad, incluso puede llegar a abrazar y a superar el riñón derecho que se queda ahí fijo. Y bueno, obviamente el hallazgo más común es ver esta hiperecogenicidad, en este caso homogénea, con una hiperatenuación. ¿Por qué? Porque es un tejido más denso que va a determinar una atenuación acústica distalmente. Vemos la diferencia, que no hay diferencia entre el parénquima esplénico y el parénquima hepático. No siempre son parénquimas hepáticos homogéneos, a veces son nódulos. Antes de correr a decir que son metástasis, razonamos, muchas veces son áreas de hiperplasia. Un hígado que está bajo un proceso degenerativo, es normal que desarrolle áreas de regeneración. Y esas áreas de regeneración a menudo se ven como áreas hipoecoicas nodulares. Entonces, no está dicho que estos sean las metástasis del tumor adrenal que está un poquito más para allá. Pueden ser áreas de regeneración. Entonces, las monitoreamos, podemos hacer punciones para aclararlo. Muy bien. Otro hallazgo muy importante, ya lo mencionamos en parte en cursos de hipotiroidismo, es la posibilidad de ver sedimento biliar. Los pacientes con hiperadrenocorticismo, hipotiroidismo, tienen más probabilidad, 25% de probabilidad más de tener sedimento biliar. En un estudio experimental observaron que la causa podría ser, en el caso de hiperadrenocorticismo, que los grupos corticoides alteran un poco la composición de los ácidos biliares hacia una forma hidrofóbica más irritante y entonces van a retardar un poco el tiempo de vaciamiento de la vesícula biliar y por lo mismo van a determinar un aumento de la incidencia de mucosele biliar en pacientes con hiperadrenocorticismo. El mucosele biliar tiene 29 más, o sea, tiene una probabilidad, digamos, tiene... Es 29 veces más frecuente en pacientes con hiperadrenocorticismo que en pacientes sanos. Además, el 23%, según todos estos estudios, 23% de los perros con mucosele biliar presenta hiperadrenocorticismo. Entonces, sí, hay una correlación significativa entre las dos enfermedades. Ahora vamos a ver este estudio. En este estudio, básicamente, no vamos a repetir que está predispuesto, ya lo dijimos, pero vemos un dato bastante curioso, que la dosis de trilostano en los pacientes con... esos son dos pacientes con Cushing, evidentemente, le están dando trilostano, pacientes que no tienen ninguna alteración a nivel biliar, pacientes con colestasis, pacientes con mucosele biliar. Y vemos que, sobre todo con el tiempo, para que se controle, digamos, la enfermedad, necesitan dosis de trilostano mucho más significativamente más altas con respecto a los otros pacientes. ¿Eso por qué? Puede ser por dos razones. Cuando hay mucosele biliar, realmente también hay una reducción de la secreción de bilis. La secreción de bilis sirve a aumentar la absorción de sustancias liposolubles. Entonces, por lo tanto, se puede verificar una reducción de la absorción del trilostano, que es un medicamento liposoluble. O un poquito más probable, podría ser, es que realmente los casos más graves de hiperadrenocorticismo son los que tienen mucosele biliar y por lo tanto son los que necesitan más trilostano. Entonces, seguramente necesitamos más estudios para evaluar esta cosa. Vamos a ver un poco lo que es el
mucosele biliar ecográficamente, ya sabemos qué es un aglomerado de es contenido hiperecoico aglomerado no dependiente de la gravedad, no se mueve, pero no solamente, bueno, y además tenemos una componente anecoica periférica que representa el moco, porque en el mucosele biliar hay una hiperproducción, una hiperplasia de las glándulas que producen moco, y hay una acumulación de sedimento que luego no se puede mover. La pared puede ser irregular, puede ser engrosada, en algunos casos también no, puede también no presentar ninguna alteración. Los mucoseles biliares pueden romperse. Atención, porque no es tan fácil evidenciar la ruptura de del mucosele biliar ecográficamente, porque de hecho aquí en este estudio vieron que tenemos una sensibilidad del 56 en 219 perros, entonces un número bastante considerable, del 56% de sensibilidad en detectar una ruptura del mucosele. Entonces no es muy alta, hay un 71% de especificidad. En caso de ruptura, lo que podemos ver es una discontinuidad de la pared, pero esto obviamente se vuelve un poco más difícil la evidenciación, porque obviamente luego hay reactividad, hay coágulos que pueden tapar un poco el daño, pero también no nos permiten evaluar bien la pared. La vesícula puede perder parcialmente su forma, incluso podemos ver pedazos de mucosele biliar libres fuera de la pared, o sea, este patrón en quibio lo podemos ver afuera, pero no siempre estamos tan afortunados. Y lo más importante que hay que ver es la reactividad circundante y el derrame también adyacente. No siempre cuando hay reactividad y derrame está roto. A veces es un mucosele sumamente inflamado, que me ha pasado, de hecho, sospechaba la presencia de ruptura, en realidad no estaba roto, simplemente había una fuerte inflamación. Bien, vamos a ver, básicamente solamente lo único que quiero precisar, que no existen solamente mucoseles biliares en forma de kiwis, hay varios patrones, ya identificaron varios, 5 patrones, este que está, digamos, con una cantidad excesiva de sedimento que no se mueve, el de estrella incompleta, el patrón típico de estrella, el patrón entre, que es, digamos, una mezcla entre el patrón de estrella y el patrón en kiwi, y el clásico kiwi que todos conocemos. Bien, otra cosa que podemos ver, vamos rápidos porque ya no nos queda mucho tiempo, en los pacientes con hiperadrenocorticismo, muy frecuentemente vemos hiperecogenicidad del páncreas, que puede cursar como una hiperecogenicidad en estrías hiperecoicas o en forma puntiformes, en áreas a veces coalescentes, y en algunos casos determinar una hiperecogenicidad difusa de todo el parénquima glandular pancreático, pero obviamente sin que estos pacientes tengan pancreatitis o elevación de la CPL. ¿Eso por qué? No lo sabemos. Puede ser una pancreatitis crónica subclínica, recordamos que los pacientes con hiperadenocorticismo están predispuestos a la pancreatitis, puede ser fibrosis, puede ser, perdón, infiltración de grasa, puede ser una variante normal. Las calcificaciones las decimos brevemente, pueden ser a nivel esplénico, a nivel renal, típicamente, estas están alrededor de la cápsula, lo más común es que es cuando están, digamos, a lo largo de la pared de los divertículos renal. Perfecto. Concluyendo, el ultrasonido integrado en formaciones clínicas y del laboratorio, en ámbito, digamos, hablando de hiperadrenocorticismo, puede resultar una herramienta muy valiosa, aunque hay siempre que interpretarla, en distinguir entre hiperadrenocorticismo hipofisario y hiperadrenocorticismo adrenal, en estadificar neoplasias adrenales, muy importante, y en evaluar modificaciones secundarias a la hipersecreción corticoesteroidea. Muchísimas gracias por la ocasión y perdón si duró mucho la plática. Muchas gracias, doctora Simona. Voy a continuar. Preferentemente, checa tu WhatsApp, por favor. Ok. Ay, no. Ok.
creo que esta es, no, esta no era. Sí, de hecho ya nos queda muy poco tiempo, Simona. Bueno, muchas gracias a la doctora Simona sobre los hallazgos de la ecografía en el síndrome de Cushing. Y ya como última intervención para la doctora Simona, vamos a hablar del diagnóstico de las pruebas para el hiperestrogenismo. Este hiperestrogenismo casi siempre en la hembra son tumores funcionales en el ovario, ¿sí? Nos podemos ayudar con el examen físico. En el caso del macho, nos podemos ayudar con la palpación, ¿sí? La ecografía y los rayos X son sumamente importantes. Y la medición de hormonas no son tan confiables, ¿ok? Esto es algo importante porque hay muchos casos que en el cual muchos perros que tienen criptoptidismo muchas veces no remueven los dos testículos y nada más se queda uno. Entonces aquí la ecografía es muy, muy importante realizarla, ¿ok? Vamos a darle paso para que sea algo breve, de los hallazgos que podemos encontrar en la ecografía de los ovarios y estos testículos. Y regreso yo para terminar con, ¿cómo se llama?, con el diagnóstico de la alopecia X y de los tratamientos de estas enfermedades. Adelante, doctor. Ok, listo. Básicamente lo que podemos observar en curso de hiperestrogenismo en las hembras son quistes ováricos y neoplasias ováricas. Es muy importante saber reconocer lo que son los hallazgos ecográficos normales. Sabemos que varía muchísimo el aspecto ecográfico de los ovarios durante el ciclo estral. Vemos cómo de una forma redondeada, homogénea, de un útero muy delgado, sin evidencia de estratificación, pasamos al proestro, aumentan de tamaño, empiezan a aparecer los folículos, luego conforme se va acercando el estro, aumentan siempre más de tamaño, luego desaparecen los que ovulan, los otros van hacia una regresión, y en el estro es cuando el ovario empieza a desarrollar un aumento de tamaño y podemos observar quistes, pero estos son lesiones quísticas fisiológicas, son los folículos, ¿ok? Aquí vemos cómo son los cuerpos lúteos, en las gatas también podemos ver folículos normalmente que superan hasta los 3 centímetros. Muy bien, vamos un poco rápido en esta parte, pasamos directamente a los que son los quistes ováricos. Los quistes pueden ser de varios tipos, los quistes foliculares son los que producen estrógenos, pueden resultar, pueden tener varios tamaños, son estructuras anecoicas con refuerzo acústico posterior, con pared delgada, a veces pueden tener contenido dentro a su luz, que corresponde a veces a áreas de hemorragia, fibrina, y pueden ser solitarios o múltiples. El tamaño aumenta, puede ser muy variable. Realmente podemos también tener quistes ováricos que son de pequeño tamaño. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar entre un folículo normal y un quiste? Generalmente los quistes ováricos no presentan un tamaño, presentan un tamaño superior a los 2 centímetros, aunque a veces se presentan más pequeños, y por lo general los folículos ováricos, los fisiológicos, no superan los 10, 12, 8 milímetros. Entonces, lo más importante es individuar que los folículos normales, ovulatorios, no persisten más de 30 días, y los cuerpos lúteos no persisten más de 60 días. Por lo tanto, es muy importante
hacer ecografías seriadas. Los quistes ováricos también se pueden acompañar a patologías del tracto reproductivo. El 20% de las piómetras de hecho presenta quistes ováricos, el 35% de los quistes ováricos presenta concomitantes hiperplasia endometrial quística o piómetras, y a veces los quistes foliculares, sobre todo cuando persisten, pueden provocar todos los signos clínicos de hiperestrogenismos y un estro prolongado. Muy bien, yo aquí tenía varios casos clínicos, los pasamos. También las neoplasias ováricas pueden determinar una hipersecreción de estrógenos, en particular son los tumores estromales, los tumores de la célula de la granulosa, que pueden ser monolaterales, bilaterales. Pueden presentarse los tumores quísticos sólidos o como masas complejas. Generalmente los que son más sólidos o como masas complejas son más malignos. Y bueno, los signos clínicos derivan siempre de la hipersecreción de los estrógenos. Y además, muy importante en curso de tumores ováricos, es importante reconocer lo que son los hallazgos de metástasis. Es muy típica la carcinomatosis en los tumores ováricos. La carcinomatosis es debida a la metástasis en vasos linfáticos, que determina obstrucción linfática, y generalmente se observan nódulos y se observa un patrón, como vamos a verlo directamente, muy algodonoso del peritoneo, con presencia de nódulos, con una distribución un poco anómala del derrame. Ese es un caso, ese es otro caso. Y es muy importante aquí hacer citología de los nódulos, no tanto del derrame, porque es muy poco sensible la citología del derrame. En este caso, de hecho, el mismo caso, hicimos citología y resultó ser una neoplasia maligna que luego fue confirmada en, digamos, en la autopsia. Vamos ahora a platicar un poco del hiperestrogenismo en los machos. ¿Perdón? En los machos, básicamente, son tumores testiculares los responsables. Esperen que voy a volver a compartir. Aquí estamos. Son siempre tumores testiculares. Entonces, vemos cómo es importante el ultrasonido en el hiperestrogenismo. Aquí sí no salimos tan decepcionados como en la tiroides, en el Cushing. Entonces, son tumores testiculares, que generalmente son tumores de las células del Sertoli. Menos frecuentes son que produzcan estrógeno los seminomas y los tumores células intersticiales. Pueden presentar nódulos de aspecto muy diferente, y además pueden estar presentes tumores de varios tipos en el mismo testículo. Las metástasis generalmente son en el 5-15% de los casos, y solitamente es muy fácil encontrar tumores en testículos criptorquídicos, y el testículo contralateral es típicamente cuando producen estrógenos reducido de tamaño. Los caninos con criptorquidismo tienen al menos 10 veces más la probabilidad de desarrollar tumores testiculares, y sobre todo son tumores de las células del Sertoli. Las tumores de células del Sertoli sobre todo afectan testículos retenidos a nivel abdominal. Los tumores testiculares pueden ser sujetos a torsión, y aquí es muy importante el ultrasonido. Solitamente cuando hay una torsión testicular, es a nivel de testículo retenidos, usualmente a nivel abdominal. Observamos masas aumentadas de tamaño, pueden ser también testículos no neoplásicos aparte, y podemos ver típicamente un patrón ecogénico que varía según el estado, la cronicidad de la torsión entre hipo e hiperecoico, pero lo más común es observar reactividad circundante y sobre todo ausencia de
señal color Doppler. Este es un caso, mire la cola, la cabeza del epidídimo, cómo están engrosadas, aquí es el retorto postquirúrgico, pero a nivel ecográfico también podemos observar muchas alteraciones a nivel prostático. Podemos ver hiperplasia prostática benigna, por ejemplo, recordemos que el tamaño de la próstata aumenta con la edad del paciente, eso es muy importante. La podemos medir a través de las mediciones longitudinal, en una proyección longitudinal de la próstata, vemos la longitud, la altura y el ancho. Y luego a través de fórmulas podemos calcular, observando, digamos, introduciendo el peso y la edad del paciente, podemos más o menos calcular cuánto debería ser el volumen de esta próstata y compararlo. Radiográficamente también hay una técnica, se observa la altura de la próstata y se compara con la distancia sacro, entre sacro y pubis. En este caso es un caso, digamos, confirmado ecográficamente. Y bueno, solitamente realmente la hiperplasia prostática benigna es un aumento homogéneo del tamaño, no hay asimetría, no hay reactividad, no hay, digamos, alteraciones de la ecogenicidad muy evidente, aparte un patrón microquístico muy, muy, muy común. Otra alteración es la metaplasia escamosa que puede inducir los estrógenos. La alteración a nivel de los estrógenos sobre la próstata que produce metaplasia escamosa determina la sustitución del epitelio normal de los conductos con epitelio escamoso. Esto hace que se reducen los mecanismos de defensa de la próstata y se pueden desarrollar prostatitis. Las prostatitis se observan como un aumento de dimensión de la próstata. Normalmente es un aumento asimétrico, sobre todo si hay quistes y abscesos. Recordamos que la metaplasia escamosa, aparte de reducir estos mecanismos de defensa, va a obstruir los conductos. Entonces se pueden crear quistes de retención. Y estos quistes de retención se pueden luego infectar y determinar la presencia de abscesos. Vemos diferencias entre prostatitis crónicas con mineralizaciones, prostatitis agudas con fuerte hipoecogenicidad, con derrame alrededor. El derrame puede ser subcapsular, hay contenido. Y es muy importante también que, aunque realmente está un poco debatido el tema, se puede hacer algo a través del ultrasonido, o sea, se pueden drenar estos quistes prostáticos por vía ecoguiada. Solitamente es muy, digamos, se recomienda emplear agujas de 22 gauge, agujas espinales mejor para quitar luego la guía y drenar. Lo importante es drenar todo el contenido, obviamente mandar a cultivo antibiograma y monitorear el paciente en las 24, 48 horas sucesivas. No sé si me queda un poco de tiempo para los casos clínicos o ya la cortamos aquí, sino, pero bueno, ese por ejemplo es un caso de un quiste, de un absceso prostático. Miren su cápsula hiperecoica con hipoecogenicidad alrededor, hay contenido anecoico y además este contenido luego está en comunicación con una colección subcapsular paraprostática que se empuja más cranealmente con ecogenicidad, digamos con áreas ecogénicas. Se realizó el drenaje de este quiste, cierto, había un poco de peritonitis, pero el paciente estaba estable, lo monitoreamos, le hicimos su cultivo, todo salió muy bien, se castró, se realizó su tratamiento antibiótico y realmente no hubo ninguna complicancia mayor. Ahora les quería seleccionar. Muchas gracias, Simona. Ya estamos casi al tiempo, pero bueno, concluyelo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Simona. Yes, no puedo habilitar mi video, entonces para terminar la charla. Gracias, Simona, ahorita nos vemos. Claro, Eva, ¿me puedes ayudar, por favor? Activar el video del doctor Trápala. Perfecto. Ok.
Okay. Bien, y por último, colegas, vamos a hablar del diagnóstico de la alopecia X, que esta alopecia X, sin duda, aquí la ecografía no nos va a ayudar mucho, sino el diagnóstico es signos clínicos, tricografía, pero sin duda tenemos que tener al lado a un buen histopatólogo, ¿sí? La biopsia cutánea nos va a demostrar estos observación de folículos pilosos en que tienen una queratinización tricolemal que son que se llama en llama, folículos en llama, ¿sí? Sugerentes de alopecia X, ¿ok? Esto es lo que vemos en la histopatología. Yo le llamo que estas lesiones son lesiones de... Hay una fruta que, ay, no recuerdo el nombre, que cuando la partes, ¿sí? Se ven las semillas de esta forma, ¿sí? Aquí podemos ver un paciente con alopecia X, su histopatología, ¿sí? Aquí vemos otro paciente con alopecia. Este paciente lo vimos la semana pasada. Este paciente llevaba 3 años con su alopecia general, generalizada, y tenía hiperpigmentación. No venía a consulta dermatológica, venía a que le realizáramos una vasectomía porque tenía una piometra, ¿sí? Realmente nosotros lo referimos a otro lado porque no hacíamos más, pero no le preocupaba realmente a la propietaria, ¿sí? Que no tuviera pelo. Y esto es algo muy interesante porque en el tratamiento de la alopecia X, como no hay un tratamiento 100% efectivo, lo único que podemos a veces recomendar, aparte de hidratar la piel, es, ¿cómo se llama? Hacer negligencia benigna, o sea, no hacerle nada, ¿sí? Porque el problema es 100% estético, ¿sí? El tratamiento con el paciente es con hipotiroidismo, la levotiroxina a dosis de 0.2 a 0.4 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas y después una vez al día, ¿sí? En la enfermedad de Cushing, la hipofisectomía, ¿sí? Es el tratamiento del origen de la enfermedad. En algunos países europeos se hace esta técnica quirúrgica, se entra por vía oral, ¿sí? No solamente se extirpa el tumor, se retira toda la glándula paratiroides, ¿sí? Y estos pacientes hay que tienen que ser suplementados con corticosteroides para no caer en enfermedad de Addison, ¿ok? En el Cushing, también como el tratamiento adrenal o hipofisiario, tenemos el tratamiento con el trilostano a una de las dosis de 3 a 6 miligramos. Yo personalmente utilizo 1 miligramo por kilogramo de peso y voy ajustando la dosis de acuerdo a la respuesta clínica, ¿sí? Entonces, algunos pacientes antes y después del tratamiento de Cushing, ¿sí? El hiperestrogenismo, quirúrgicamente tratarlos, quitar, retirar los tumores gonadales, ya sea del testículo o de los ovarios. Para la alopecia X se ha estudiado algo interesante que es la microneeding, ¿sí? Que es un tratamiento a base de estimulación con agujas. Algunos autores y algunos veterinarios comentan que no es una técnica 100% ética, y este trabajo que se publicó en el 2015 se vio porque después de ver que muchos pacientes con alopecia X que se les realizaba una biopsia, les crecía el pelo ahí. Entonces, se cree que el hacer un autotraumatismo en la piel estimula el crecimiento del folículo, ¿sí? Este es un video con este aplicando esta técnica, ¿sí? Sí hay que tener mucho cuidado, se tiene que hacer bajo anestesia y sobre todo cuidar mucho las infecciones bacterianas secundarias. Entonces, incluso los champús con clorhexidina pueden ser utilizados como un tratamiento previo a esta técnica de microagujas, ¿ok? Esos son algunos tratamientos con microagujas antes y después, ¿ok? Y para terminar, solamente
Durante la pandemia desarrollamos un curso, perdón, un proyecto que estaba oculto que se llama Dermatoved School, en el cual nuestro curso, el siguiente curso es en noviembre, que es el uso de drogas en dermatología veterinaria, donde tendremos a la doctora Sandra Noguera Coach, que es la autora de la Biblia de la Farmacología en Dermatología. Tenemos a la doctora Wendy Rodán y Luis Ferrer, y muchísimas gracias por su atención. Adelante, Jesse, terminamos a tiempo, exactos, para algunas preguntas y respuestas. Excelente exposición, doctor. Voy a dar paso a la doctora Gabriela, que tiene algunas preguntas que hacen los médicos que nos están viendo en la plataforma o recinto virtual. Adelante, Gaby. Sí, yes, efectivamente, son preguntas hechas en la plataforma y dice la doctora Betsabe, ¿por qué se eleva la fosfatasa alcalina en hipotiroidismo? En hiperadrenocorticismo, en hipotiroidismo no lo hemos visto, pero mucho que tiene que ver es las densidades, como comenzaba la doctora Simona, muchas veces tiene que ver con mucoceles o cálculos que estén presentes en la vesícula biliar. Por eso se había aumentado. Y también las enzimas hepáticas. Gracias, Doc. También la misma doctora Betsabe pregunta, ¿el ultrasonido puede usarse como diagnóstico en hipertiroidismo felino? No sé, la doctora Simona ahí debe estar. Sí, buena pregunta. Realmente sí, pero puede dar falsos negativos. ¿Por qué? Porque a veces hay tejido tiroideo ectópico que incluso va a nivel de entrada del tórax y yo puedo estar, digamos, visualizando con el ultrasonido solamente la porción de la cervical de la tiroide. Pero a veces se pueden desarrollar adenomas a nivel de porción de tejido tiroideo ectópico que están dentro del tórax y ahí si el ultrasonido no alcanza. En otras ocasiones pueden ser nódulos muy pequeños y pueden no alcanzarse a ver con el ultrasonido, pero generalmente sí se ven. No sé si el doc está de acuerdo. Sí, perfecto, muy bien. Gracias, doctora. La doctora Cecilia Pérez pregunta, hola, ¿sobre medir fracción de colesterol es de ayuda? Es una buena pregunta para el hipotiroidismo. Estudio que puse, el medir el colesterol muchas veces no es de gran ayuda. Eso se tenía pensado hace muchos años. Incluso haciendo dividiendo los triglicéridos, ¿sí? A veces no es tan confiable, sin duda alguna. Ya la medición del colesterol como que ha quedado un poquito rezagada en las nuevas publicaciones del hipotiroidismo. Gracias, doctor. Y bueno, ya por último, no es una pregunta como tal para la doctora, sino más bien le están solicitando colocar algún contacto, más bien algún correo para realizar contacto con usted, doctora. Si fuera tan amable, si lo quiere decir, o si nos lo comparte para ponerlo en los chats, para que se pongan en contacto con usted. De hecho, puse mi correo ahí durante las presentaciones. Apagaste tu micro. Sí, doctora, de hecho sí, me lo puede dictar, por favor. ¿No? Sí, o si me lo puede dictar, por favor, doctora, porque también tengo otro chat abierto en esta parte para que se los pueda compartir. Sí, voy a hacer así. Siguen en la plataforma. Ahí dice Ecovet Balsano con V con Z @hotmail.com. Sí.
Miren, voy a compartir un segundo, si me permite, ¿sí? La sí. Última página, ¿va? Aquí está, abajito aquí. ¿Se ve? Ok. Ok, listo. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Creo que ahorita van a pasar a una rifa. Adelante, Jessica. Y quedo a la orden. Es correcto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos que estar aquí en la rifa? ¿O ya nos podemos ir? Si nos quieren acompañar, nos pueden acompañar. Sí, de hecho, uno de los obsequios que tenemos el día de hoy es una beca al curso que acaba de hacer la promoción el doctor Porfirio Trápala. Entonces, bueno, si nos quieres acompañar, doctor, o si no, pues fue un placer de todas maneras tenerlos con nosotros en este día. Yo sí tengo que irme, Jessy, porque mañana tengo que dictar un curso desde las 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero quiero agradecer muchísimo a Chinoín por la confianza una vez más, a Simona por atender a mi llamado, a todos mis amigos que están en el programa académico, muchísimas gracias. Sé que la van a pasar muy bien porque son gente muy talentosa, que está trabajando día a día y que seguramente les va a aportar muchos conocimientos. Muchas gracias y buenas noches de mi parte. Buenas noches, gracias Porfirio. Que estés muy bien y que pases bonita noche. Gracias. Perfecto. Pues muy buenas noches a todos, gracias a todos los que han permanecido hasta este momento con nosotros. Fue un gran placer poder presentarles esta plática tan interesante. Quiero platicarles algunas dinámicas que tenemos para los obsequios que tendremos en todo el foro Chinoín de Bienestar Animal. En este momento vamos a iniciar con una de ellas. Vamos a obsequiar 2 becas para el curso de uso de drogas en dermatología veterinaria a todos los médicos que están sintonizando estas pláticas en la plataforma digital. Solo estas personas van a participar en esta rifa, ¿sale?